Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos en ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. En esta transmisión que se genera desde la Ciudad de México, nos vamos a enlazar a Chile. Y hoy estaremos conversando con Marcelo Moya, Rodrigo Fuensalida y Rodrigo Bravo, quienes son autores de este libro, Ovnis desde Chile. Ahí lo está mirando usted la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. Es un libro publicado por la editorial digital, así que bueno, pues jóvenes, limitación para que se queden aquí en esta transmisión y le leo la contraportada de este libro, mire usted lo que dice. El 25 de junio de 2021, el Pentágono hizo público un informe de nueve páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados ovnis, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. En un nuevo documento, el año 2023, los fenómenos son clasificados como anomalías transmedias, siendo observados y registrados en, dif en diferentes escenarios, aéreo, marítimo, terrestre y dentro del espectro electromagnético, es decir, incluso no visible para el ojo humano. En Chile se ha investigado formalmente a los ovnis desde 1968, lo que confirma que esta región del Cono Sur es una zona de frecuentes avistamientos. Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuenzalido, Fuenzalida analizan una veintena de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los ovnis. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de nuestra historia. Es el libro, aquí lo está mirando, OVNIS desde Chile, la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. Pues ahí está, jóvenes de las insólitas experiencias y hoy vamos a estar conversando con, con ellos los autores de este libro y seguramente nos van a dar mucha información muy importante que nos ayudará para seguir entendiendo pues todo lo que implica este asuntillo que tanto nos llama, nos llama la atención y que siempre nos lleva a diversas consideraciones así que a la invitación para que estemos todos aquí muy al pendiente y entre todos bueno pues vayamos haciendo lo necesario para ir cuestionando a nuestros invitados para ello a través del chat ustedes pueden de ir dejando ya sus cuestionamientos, y bueno, pues más adelante lo sacaremos para todos ustedes que andan por acá. Y muchas, muchas gracias a todos ustedes que están por acá. Y la invitación para que ustedes corran la voz de que ya estamos al aire. Estamos completamente en vivo en esta noche de domingo, transmitiendo desde la casa de los Johaneros la insólita experiencia. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche y agradezco. Eh, a Rodrigo Bravo que se encuentre por acá. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hola Johanna, buenas noches. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos. Vamos. Muchas gracias por estar aquí, Rodrigo. Hola, buenas noches. Gracias por eh, la invitación. Un gusto saludarte. Y encantado de estar en tu programa hablando de OVNIs desde Chile. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho. Así también agradezco a Marcelo Moya. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenido a la Insólita Experiencia. Hola Johanna, un gusto estar en contacto contigo y bueno, también a través de este programa saludar a todas nuestras amigas y amigos y especialmente a tus seguidores de este gran espacio. Así que contento, tal cual como dice mi gran amigo y colega coautor del libro OVNIS desde Chile, hoy día se viene una temática bastante interesante y que habla derechamente de lo que ha pasado acá en, nuestro, en nuestra larga eh, y faja angosta de tierra. Chile. Sí. Exactamente, así es. Y bueno, pues eh, Rodrigo, tenemos que ¿Tenemos eh? que en los últimos meses realmente eh, ha sucedido, o mejor dicho, en los últimos años se ha dado una generación de información tremenda que nos llega desde los Estados Unidos. Y nos damos cuenta que en los últimos días, bueno, pues estos avistamientos, eh, que el gobierno de los Estados Unidos, diversas áreas de investigación tienen eh, eh, supuestos objetos y también a los seres, en fin, hay una cantidad impresionante de datos. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que considera? ¿Cómo lo vieron ustedes allá en Chile? Proceso. Y como todo proceso, es una secuencia de acontecimientos que se van dando de manera a veces desordenada, otras veces programada, de acuerdo a, al tipo de, 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 de evento, de fenómeno que, que, que se suscita. En este caso, estamos frente a una desclasificación que... Comenzó tibiamente el 2017 con un reportaje del New York Times que se replica el 2019, pero ya se hace, eh, yo diría, parte de la política interna y externa de Estados Unidos a partir del informe del Pentágono del 25 de junio del 2021, donde cambia radicalmente, eh, yo diría, la visión y por otro lado el paradigma de cómo se estudian los ovnis, porque nosotros en el libro acá señalamos un capítulo. Que, de hecho el subtítulo se llama la era contemporánea y el cambio de paradigma porque para nosotros ese informe fue clave en el sentido de que a partir de ese momento se culmina con la era moderna de los ovnis que parte en 1947 y empieza lo que llamamos la era contemporánea. ¿Cuál es la diferencia? El cambio de paradigma. Cuando uno entiende que un paradigma es cuando hay un común denominador o una comunidad, la que sea, se pone de acuerdo respecto a un tema y ese, ese acuerdo a veces tiene que ser eh, revisado, tiene que ser eh, reestructurado. Y en este caso hay una visión distinta, porque eh, esto ha sido tan eh, impactante desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista científico, que la NASA, por ejemplo, cuando antes eh, gran parte de esos mismos o de esta comunidad se encargaba de ridiculizar a quienes hablaban de este tema. Bueno, eso es un cambio de paradigma. Es decir, hoy día la visión es completamente distinta. Entonces, nosotros somos testigos de este cambio, de este cambio de paradigma. Somos testigos de esta suerte como de proceso evolutivo de información y desinformación que ahora es abierta. Es decir, hoy día es tanta la, la, la cantidad de datos que se entregan que uno ya tiene que empezar a discriminar para poder ver qué es lo que es verdad y qué es lo que no es tan verdad o qué es lo que simplemente es falso o fake news, de tal forma de contaminar algo que se venía dando desde hace mucho tiempo, que era la aceptación de un fenómeno aéreo anómalo genuino y que sin duda partió por eh, el mundo aeronáutico a fines de la década del 90 como con un interés un poco más eh, académico, pero que ya es transversal. Entonces, nosotros eh, somos menos testigos y hay que analizar cada uno de los acontecimientos que están sucediendo, como por ejemplo el que pasó uh, hace poco, el 26 de julio, con el subcomité de inteligencia, donde van tres personas a declarar como testigos, pero que al mismo tiempo, y después lo podemos detallar, los políticos o los representantes eh, del Congreso que estaban ahí hicieron unos discursos que para mí son interesantísimos, que de una u otra forma nos están demostrando que uno, hay un conflicto muy interesante dentro de los... De las cúpulas de poder y de información norteamericana, y dos, todos de una u otra manera están de acuerdo que estamos frente a algo que no tiene por ahora una explicación convencional. Claro, así es. Marcelo, durante décadas, eh, bueno, pues nos hacía falta información, no sabíamos de dónde obtenerla y andábamos detrás de todos esos detalles, fotos, videos, testimonios. Pero Exacto. ahora, al, al 2023, tenemos un cúmulo de información alucinante que creo que nunca nos hubiéramos imaginado, Marcelo. Exactamente, tal cual como dices tú, Johanan, hay una vorágine de informaciones, prácticamente, entre comillas, hemos sido bombardeados por todas estas noticias provenientes desde Estados Unidos, eh, tal cual también como lo detalla ahí mi gran amigo Rodrigo Bravo, eh, ha sido una, una, una cantidad de audiencias, de debates. Ahora, haciendo hincapié en la repercusión que ha tenido esto, eh, acá por... Por ejemplo, acá en Chile a, hay opiniones bastante divididas. Por un lado, efectivamente, hay quienes aceptan de buenas a primeras que Estados Unidos efectivamente se está interesando en el tema de los ovnis. Y por otro lado, de la cual yo también me hago parte, de, de cierta forma, hay dudas, porque cuando tú haces eh, un repaso de la historia norteamericana, te das cuenta de que hay muchos escenarios que generan más dudas que respuestas, en el sentido de del espionaje contra el espionaje recordemos que la carrera espacial si bien es cierto claro tenía fines científicos pero también habían eh, fines militares entonces por ahí se gestaron todas estas dudas que hasta el día de hoy como te digo es, es, es increíble los debates que genera en redes sociales eh, porque te digo cuando insisto con esto cuando tú haces un, un, un paseo por la historia te das cuenta de que efectivamente Estados Unidos eh, tenía un celo pero enorme, recordemos que ya después con todo, cuando se inició todo lo, lo que fue la Guerra Fría, un celo enorme con su espacio aéreo. Entonces por ahí eh, echaron todas las, las, las miradas ahí en la Unión Soviética, hoy en día Rusia, eh, por la posibilidad de espionaje, no solamente a través de aviones, sino también con, con tecnología satelital. Entonces imagínate, imagínense ustedes el celo que había en ese minuto y hasta el día de hoy. Y esto se hace hincapié, por ejemplo, en 2017, 2019, cuando varios, varios digamos, eh, gente de la Armada, los navales, dijeron que efectivamente habían estado en presencia de objetos que no podían identificar de buenas a primeras. Eh, por ahí hay ciertos informes que se han realizado a través de la prensa estadounidense de que ellos en un minuto eh, dijeron que esto parecían drones. Entonces, claro, la, las dudas. Eh, Ahí se, se, se pusieron en manto sobre también lo que era China, que también entra o entraba también en el juego de lo que era la Guerra Fría. Entonces, eh, como te digo, hay varios escenarios que son necesarios eh, tener cautela, eh, ser bastante prudentes. Claro, a veces estamos con el ansia ya, tal cual como lo dices tú, hemos venido siempre buscando información, hemos venido buscando casos, imágenes, fotografías, obviamente de los proyectos norteamericanos, el proyecto Libra Azul, el proyecto Condom, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hoy en día tenemos todo este vendaval, toda esta cantidad de informaciones que a veces uno no tiene dónde do elegir y a veces esa ansia también te hace cometer... Ciertos equívocos de apreciación. Entonces, el llamado que hago en este sentido es a tener prudencia. Claro, desde luego, muy bien. En tu país, eh, Rodrigo, allá en Chile, bueno, pues tenemos el CEFA, que es un comité que investiga desde el ámbito oficial el tema de los ovnis. Eh, y vemos que a su vez hay otros países en Latinoamérica, cuatro para, eh, junto con ustedes en total, cinco oficinas encargadas de investigar desde el ámbito oficial. ¿Realmente lo que Estados Unidos da a conocer viene a darnos nueva información o solamente está reconfirmando lo que ya se sabía? Eh, no, a ver. Está reconfirmando lo que ya se sabía, pero hoy día lo está colocando en un plan oficial, que eso es muy importante, porque, eh, insisto, que antes de lo del 2021, antes, antes del, del informe base o del primer informe UAP, todo era secreto. Bien señalaba Marcelo que el último gran eh, conglomerado o, o agrupación de investigación que tuvo Estados Unidos secreta fue el ATIP, que fue entre el 2007 y el 2012. Y previo a eso hubo una serie de otros proyectos, pero todos bajo el manto del secretismo. Hoy día lo que existe a partir de, de, de ese informe y de la ley de presupuesto 2022 y lo que se hoy día partió el 2023, que es la ARO, es pública. Y al ser pública es una cuestión que está bajo el escrutinio y la fiscalización, no tan solo de los representantes y los senadores, que son los miembros del Congreso, sino que además de todos los ciudadanos norteamericanos. entonces Ahí, si bien eh, la información que están dando es la misma que nosotros discutíamos hace años, yo me acuerdo una vez que tuvimos un programa contigo, si no recuerdo, el 2012, 2014, y estábamos hablando de esto mismo y que de una u otra forma se necesitaba una suerte de empujo, un, un empujón eh, desde la perspectiva oficial para que eh, el mundo académico entrara de lleno a discutir este tema. Entonces, hoy día ya está, está planteado. Lo mismo, desde el punto de vista académico, hubo pequeñas luces, como el informe Sturrock del 97, aquí mismo en Chile, en el conclave que se hizo en la FIDA del año 2000, que es la Feria Internacional del Aire, pero, pero no eran como la, la, la posición oficial. Es decir, lo que vimos el último día de mayo de este año, eh, cuando salen los, 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 los científicos de la NASA dando a conocer que en realidad existe el mismo porcentaje que acá el CEFA o el GEPAN de Francia. Hablaban del 2 al 5% de fenómenos que no se tiene información de su origen y que no se tiene idea en realidad nada. O sea, son, son casos inexplicables. Entonces, estamos hablando de las mismas cifras, los mismos datos, pero hoy día de manera completamente oficial. Entonces, por eso la perspectiva es diferente y por eso es tan importante lo que ha sucedido, porque en cierto modo, y, y, y lo he repetido en varios otros programas, aquí al parecer hay una suerte de pavimentación del camino para cosas que al, al, a todas luces vienen con, con información mucho más, más relevante, más importante. Razones pueden haber muchas, pero en cierto modo aquí hay una, una cuestión que claramente ni el más optimista de los investigadores, ni el más eh, soñador de los ufólogos hace 10 años atrás se lo imaginaba. Claro, fue algo que nos agarró de sorpresa, ¿no? Realmente... Sí pero que Marcelo, nos damos cuenta que pareciera que ellos estaban manejando ya una, una agenda, pareciera que ellos ya tenían muy bien planeado cómo tenía que darse el asunto, ¿no? Claro, bueno, esas son la, las dudas que se ciernen sobre toda, todo este eh, escenario que, que estamos eh, presenciando. Eh, si bien es cierto tal cual como dice Rodrigo, NASA también entró ahora. A, a, al plano de, de, de investigar, lo cual se agradece mucho porque uno siempre pedía, eh, o siempre hemos pedido, mejor dicho, un acercamiento de lo que es la ciencia con respecto al estudio de los ovnis. Eh, lamentablemente, y eso lo sabe cualquiera eh, que ingrese a esta temática, hay una intoxicación, entre comillas, mediática bastante grande. Entonces se hacía necesario como un respaldo eh, como NASA. Eh, lo que pasó el 31 de mayo pasado, eh, yo lo considero bastante interesante, porque de cierta forma ahí eh, se unieron criterios con lo que fue la, la ARO, la oficina del Pentágono, y, y yo espero buenas cosas de, de esa parte, pero yo soy bastante reiterativo en el sentido de cuando tú lees sobre la historia, te das cuenta, por ejemplo, cuando comenzó todo esto de la, de la, de la carrera espacial, ya prácticamente el año 54. Estados Unidos tenía los ojos puestos sobre la Unión Soviética. Eh, y bueno, las la, la tenía, digamos, no, no tenía como, o por otra cosa, porque recordemos que la, la CIA prácticamente se preocupó por la cantidad de informaciones que se estaban dando en ese minuto, que muchos pensaron que era algún tipo de, de, de maniobra militar soviética para, de cierta forma, colapsar todas las redes comunicacionales. Entonces, hay, hay varios, varios tipos de situaciones que han que se han sucedido a través del tiempo. Eh, también recordemos lo que pasó en el año 90, con, con toda esta explosión del informe Matrix, donde se decía que el Área 51 escondía platillos voladores, intercambio de tecnología por, por, por personas, es decir, eh, como que Estados Unidos ya tenía contacto ya programado con, con seres extraterrestres. Entonces, eso todo viene a formar parte de todo el mito y que, en mi opinión muy personal, yo creo que le hace un flaco favor a lo que es la investigación seria que se precisa en, en la ufología. Claro, exacto. Y, y bueno, dentro de todo esto creo también, eh, en Rodrigo, que eh, esto nos lleva a muchas consideraciones desde el punto de vista de que están reconociendo la presencia de estos artefactos dentro de, no, de nuestra atmósfera y que no ellos el país que le invierte millones y millones de dólares a la investigación sobre nuevo armamento eh, militar y que no puedan darle una explicación, ellos que tienen a seres humanos en el espacio exterior, ellos que andan, bueno, pues a la vanguardia prácticamente en todo y que no puedan darle una respuesta a este fenómeno, creo que es lo que más nos ha sorprendido, ¿es eso? Y, y después el estrellamiento y después esto de los cuerpos, ¿no, Rodrigo? Sí, lo que pasa ahí yo... Eh apuntaba a lo que sucedió ahora el 26 de julio con este subcomité de inteligencia. Yo entiendo lo, lo, las, tres, los tres de, las tres declaraciones, los tres testigos, que, que en cierto modo eh, repiten lo que ya habían dicho en otra oportunidad. Eh. Sin duda el nuevo eh, integrante de esto, que es eh, David Gratch, que sale recién los primeros días de junio dando sus declaraciones como el que le da el condimento extra. Pero yo voy o lo invito a que vean ese video completo de, de, de lo que fue el subcomité de inteligencia del pasado 26 de, miércoles 26 de julio y escuchen, por favor, las declaraciones de los congresistas. Fíjense usted que el, el, el que preside el subcomité, que es el congresista Glenn Grothman, dentro de su introducción habla cuestiones bien interesantes. Yo separé en varios puntos, pero para mí la que me llama la atención y que sí. se para, dejó dejó como, como eh, en entrever ciertos conflictos internos, es que señaló textual, dice, para detectar, identificar, investigar UAP, un presupuesto permanece clasificado y prohíbe una supervisión significativa por parte del Congreso. O sea, él está reconociendo como congresista, como miembro de los, de los 435 representantes de la Cámara de Representantes, del Congreso, uno de los congresos, yo diría, más antiguos de, de, del mundo que hay un presupuesto que ni siquiera ellos tienen acceso a fiscalizarlo y su misión como legisladores es hacer la ley y por otro lado fiscalizar el ordenamiento jurídico y, y también la, la institucionalidad o que funcionen las instituciones federales de 50 estados, que es Estados Unidos, con 330 y tantos millones de habitantes. Que él reconozca abiertamente de que hay un presupuesto y que quieran llegar a él es sumamente importante. Eso refleja de que... Ya sea por una cuestión política, porque estén buscando votos, porque en realidad hoy día el tema de la globalización permite que la gente tenga acceso a más información, esté más informada, que es cierto, ¿eh? Eh, dejen claro de que ellos van detrás de esto. La, la congresista Ana Paulina Luna, en su, en su introducción, eh, ella representa, si no me equivoco, el Congreso, o sea, el, el Estado de Florida, el Distrito 13 del Estado de Florida. Y Ella señaló textual. El 68% de los estadounidenses cree que el gobierno oculta información sobre el UAP, basado en una encuesta que había estado hace poco antes de esta, de esta información, de este subcomité. Entonces, ellos están haciendo como la suerte de representantes del clamor popular, en el sentido de que hay una, una inquietud y que saben que desde el punto de vista de defensa hay unos dineros oscuros que, de una u otra forma, se traducen en que algo se está, se está ocultando, algo está guardado. Entonces, cuando yo escucho otros investigadores que señalan que para ellos todo esto es simplemente una, un, una excusa para, para poder pedir más presupuesto de defensa porque a Estados Unidos se le acabaron los enemigos, porque ya Rusia no es un enemigo después de que invadió Ucrania, eh, China nunca va a entrar en una guerra porque a China le interesa la guerra económica, la verdad que yo estoy un poco, no, no me cuadra esa explicación que más bien ligada al ala escéptica negacionista. Porque ellos, en cierto modo, hacen como esta, este refugio en, 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 la, en el presupuesto militar, en el presupuesto de defensa, tecnología militar, para poder dar a, a explicar todo lo que ha sucedido en este proceso que yo te señalé que partió el 2017. Cuando los propios congresistas están dando cuenta de que ni siquiera ellos, que tienen, digamos, facultades absolutamente legales, pueden acceder a este tipo de presupuesto, por ende, tampoco van a aceptar que se. Aumente un presupuesto si ellos no saben exactamente dónde va eh, el dinero de todos los contribuyentes, todos los que pagan impuestos en Estados Unidos. Entonces, hay una, un, una lucha de poderes ahí, o de, o de, en cierto modo, de cúpulas, que hoy la encuentro tan o más interesante que este mismo tema que estamos discutiendo hoy día. <laughs> pues sí, exactamente. Sí. Muy bien, eh, le damos por acá la bienvenida, a Rodrigo Fuensalida. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bienvenido a Insolita. Buenas noches, estimado Johanan. Buenas noches a todas las amigas y amigos que nos están sintonizando. Feliz de estar acá compartiendo acá con mi tocayo Rodrigo, mi gran amigo Marcelo también, partner ahí de investigación. Eh, lo que es la experiencia un poco humilde de Chile y lo que es la experiencia del contexto de las cosas que están pasando que sin duda alguna han sido no menor digo yo que estamos viviendo un momento muy interesante claro desde luego le comentaba Marcelo eh, y le preguntaba de que, bueno Hace eh, algunos años era un tanto complicado obtener información del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora vemos que todos los días, en todo momento, se está generando una cantidad impresionante de datos, testimonios, videos, fotografías, documentos. Dices, ya paren, ya paren. Pues esto ya parece sí. una masacre informativa. Sí. Es verdad. Es verdad. Estamos viendo como nunca un bombardeo. Como bien decía por ahí mi tocayo, yo creo que hay una necesidad por parte de las autoridades de dar cuenta de esto en torno a los contribuyentes y parece que midieron en la opinión pública el peso que tiene el tema y el interés que hay en la gente en torno al tema entonces a partir de ahí es que eh, están yendo bastante más lejos de las cosas que nosotros eh, habíamos podido ver porque insisto la gran diferencia de lo que ha acontecido Ahora, con otro momentos que todo está desde lo institucional, y eso nunca se había visto, nunca se había visto de, desde una instancia oficial directamente vinculado a, al, al Senado hablar de un discaído. Estas cosas se escuchaban en el Congreso Ufológico, en la conferencia de prensa, hay, eh, conferencias de prensa que se hicieron en el Club de Prensa en Washington, pero nunca eh, directamente desde adentro en un marco institucional, igual lo coloca en una situación más delicada y por eso estamos tan atentos. Claro, desde luego. Marcelo, ¿qué debemos entonces ahora hacer, hacer con toda esta carga informativa? Porque nos damos cuenta que todos los investigadores estamos enfocados mucho a lo de Estados sí. Unidos y pareciera que nos, se nos está olvidando lo que tenemos que hacer cada uno en, un res, en nuestros respectivos países. Eh, exactamente, justamente, no, yo, no, no me adivinaste el pensamiento. Eh, eh, claro, en relación a todo lo que está pasando, yo creo que la cautela y la prudencia, yo creo que es la mejor posición que debemos de tener hoy en día. Eh, tal cual como dices tú, yo creo que en, en nuestras respectivas posiciones, eh, la investigación obviamente tiene que, tiene que primar, obviamente tenemos los datos más a la mano. Nosotros estamos asistiendo prácticamente a un palco de lo que está sucediendo en Estados Unidos. No tenemos mayor injerencia en nada, solamente lo que es el, la opinión. Y yo no quiero dejar pasar, una vez, an antes de que pasara todo esto, esta vorágine de informaciones, eh, en uno de los programas me hicieron una consulta. Eh, y la respuesta fue la siguiente. ¿Crees tú que Estados Unidos, si de tener algún tipo de objeto que no sea esta tierra, o alguna prueba fehaciente, refutable del fenómeno aeronómalo, lo dé a conocer? Yo creo que ahí entramos, obviamente en el campo especulativo, yo creo que es muy difícil, yo creo que es claro. muy difícil, eh, eh, porque desde nuestra posición, hablando de Chile, eh, yo me he contactado con algunos testigos que dicen haber visto directamente, no, no fenómenos lumínicos, sino directamente objetos sobre ellos. Eh, y algunos le han tomado fotografías, y al otro día ya tienen cinco, diez científicos norteamericanos requisando todo el material. Eh, entonces, eso, eso habla obviamente de una preocupación. Eh, por ahí hay una canción de un grupo rock chileno, Los Prisioneros, donde dice Sudamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Yo, yo creo que no ta, estamos tan lejos de aquello. Eh, por, por sobre todo lo, lo que ha pasado, y eso los testigos bien, bien lo saben, de personas que han vivido una experiencia, y, y el otro día, claro, le están preguntando, eh, y ahora esto no es nuevo, ojo, eh, lo que te comento sucedió en los 80, pero también lo que fue en los 60, acá hay un libro muy interesante que, que se llama Los Sin Nombre, que fue editado por allá en la década del 60, como digo, ha tenido varias ediciones, de Manuel Sáenz y Willy Wolf, donde ellos hacen hincapié en los la, en la, en reportes de un testigo, en la cual dice que fue visitado por científicos norteamericanos y le mostraron una especie de abanico de colores, porque ellos solamente estaban interesados en saber la intensidad lumínica y qué color tenía el objeto en su momento. No estaban interesados en la forma ni nada por el estilo, pero derechamente ellos enfocaban toda su atención en la luminosidad, en el color. Y ellos dicen prácticamente, fuimos visitados por, por científicos norteamericanos que querían saber que, que, cómo tuvimos ex, esa experiencia. Entonces tú cuando haces una recopilación de todos esos detalles, de todos esos datos, y ahora los compara con lo que está pasando en Estados Unidos, ahí como que me, me, me huele algo raro. O sea, si bien es cierto, yo, yo creo que el fenómeno ovni obviamente está en la agenda. Recordemos que con, con todo lo que pasó con, con este derribo del globo chino los primeros días de febrero. Eh, después subimos que se aumentó el presupuesto en, en la defensa o sea, si se pedían una, una, una cantidad al azar, esa se aumentó obviamente, estamos hablando de cerca de 295 millones de dólares aproximadamente, no no tengo eh, bien la cifra, pero eso se aumentó con lo que pasó el globo chino ahora tú cuando haces una, una similitud con lo del globo chino y el, y el derribo inmediatamente te vas a, a la historia en el sentido de que cuando hubo una crisis económica a finales de la década del 60 y ustedes quizás saben esta historia del piloto cubano que toma su avión, su MiG 17 y llega a las costas de Florida, evadió todo control del espacio aéreo norteamericano y logra aterrizar al lado del Air Force One, el avión del presidente. Entonces prácticamente ahí se produjo un descalabro total y que obviamente, claro, la preocupación de aumentar el presupuesto de la defensa fue, digamos, con creces. Entonces, cuando tú vas tomando todos estos datos históricos y lo estás planteando hoy en día con lo que está pasando, ahí te genera como un desequilibrio. Es decir, te genera también un gran interrogante. ¿Estados Unidos estará preocupado realmente de la investigación del fenómeno aeronómico propiamente tal? ¿O estamos viendo una carrera, entre comillas, tecnológica armamentista, que, que el fenómeno esté usando como cortina de humo? Es decir, como que haya sido usted siendo todo orquestado. No sé, es, es, la, es, la, es la visión que tengo en este minuto, pero yo reitero, yo, yo creo que aquí lo mejor es ser prudente, esperar. Porque claro, hoy día estamos con toda esta, esta avalancha de informaciones y claro, quizás yo creo que en un año más vamos a estar hablando de lo mismo, pero... Yo creo que ahí con, con, con un poco más de conocimiento, ¿qué es lo que está pasando? Hoy día solamente podemos especular prácticamente. Claro, exactamente. Rodrigo Bravo, eh, acaba de eh, mencionar algo bien interesante, Marcelo. Estados Unidos realmente está interesado en investigar el tema de los OVNIs o, o siempre y todo lo está buscando más para que le aumenten el presupuesto en diversas áreas, tanto de inteligencia y de la milicia en general. ¿Qué consideras? Yo separaría a la autoridad de Estados Unidos con el pueblo de Estados Unidos. Eso es sumamente importante dejarlo eh, claro. Hay ciertos escalones eh, que, que, que definen un poco la sociedad norteamericana, por mucho que hay gente que no le guste, que, que esté en desacuerdo. Vamos a dejar de lado un poco ciertos sesgos, incluso ideológicos, sino que hablemos netamente de la composición. Y en Estados Unidos hay tres grandes núcleos. Están los cúpulos de poder, que son en el fondo la, los grandes empresarios, los políticos, ¿no es cierto? Eh, por otro lado viene el famoso Blue shirt que es el, el camisa azul, que es como el, el, la gran clase media que existe, que es eh, desde el grado de gerencia hasta ciertas eh, oficinistas o, o vinculados a los cúpulos de poder, que son en el fondo las... Y, y por otro lado está el famoso Redneck, que es el, la persona que trabaja. ¿no es cierto? El, el que tiene el cuello rojo porque está en la calle, porque hace actividades más bien como lo conocíamos nosotros en Sudamérica, como la clase obrera. Bueno, esa gente, en realidad, si uno lo analiza, cada estado es como un país independiente donde a veces no tienen mucha con, con comunicación o no saben, salvo que sea algo muy impactante con lo que pasa en los estados del lado, menos los del otro lado de, de, del país y los que tienen incluso con, frontera con el, con el otro océano. Pero esto en realidad es un tema transversal que sí o sí ha sido parte de la cultura norteamericana. Es decir, eh, a mí me sorprendió cuando eh, David Wright señala que ellos tenían información de este tema a partir del año 30, cuando nosotros hemos discutido que y está claro y establecido que la era moderna de los OVNIs parte el 24 de junio de 1947. En el libro Los extraterrestres han muerto yo señalé que era una construcción social, una ingeniería social a, asociada. ¿no es cierto? A, 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 la, a la tecnología del momento, que se fraguó a través de las revistas, los cómics, la literatura, los programas de radio, y que de ahí se hizo muy fácil, pero que tuvo un, un, una suerte como de, de que se invirtió, porque en un principio lo que era invasión completamente violenta terminó siendo una cuestión al revés, porque los primeros contactados, partiendo de George Adamski a los seis cardinales, todo su mensaje es absolutamente de paz y amor posguerra. Entonces, esto como que se fue desdibujando y armando luego en el camino. Entonces, la cultura norteamericana siempre ha tenido este tema presente a través del cine, de la literatura, mm. eh. en fin. Entonces, sí. hoy día que, 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 que digan que están o no eh, interesados, por supuesto que están interesados. El tema es cómo se, cómo se aborda. Y ahí es donde yo entro con, con el punto de, la, de, de lo que es eh, la globalización como fenómeno, como fenómeno tecnológico. O sea, esto hoy día permite que todos, de una u otra forma, eh, estemos hiperconectados y la información se sepa al mismo tiempo. Entonces, cuando ocurrieron los incidentes de febrero, entre el 4 y el 12 de febrero, que fueron cuatro derribos y un, y un cierre de un espacio aéreo, eso estuvo absolutamente. Eh, se cubrió por todos los medios de comunicación y se cubrió por todas las redes sociales. Pero al mismo tiempo estaba el Super Bowl, que tuvo una suerte de, de, de igual de, de interés norteamericano, y por otro lado el accidente del tren en, en, en Ohio. Entonces uno dice, pero ¿cómo una, una noticia no tapa a la otra? No, hoy día tenemos la capacidad de poder ver o analizar o estar al tanto de tres, de cuatro y de cinco grandes eventos o grandes noticias al mismo tiempo. Y eso es simplemente el hecho de que estamos gracias a una tecnología, o sea, uno tiene un televisor donde ve una noticia, el computador y el teléfono con otras distintas. O sea, podemos ver tres cosas al mismo tiempo sin ningún problema. Y esa capacidad de la de la tecnología que tenemos hoy día, el internet, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la gente está interesada en esto, absolutamente. Ha sido un tema que siempre se ha tratado de una forma muy reservada muy oculta y hoy día al hacerlo público ha despertado mayor interés absolutamente. Ahora, ¿quién o, o los que están detrás de esto? Porque también no hay que dejar de lado y ahí yo recojo el guante cuando veo que investigadores dicen, tenemos que ver qué, qué pasa con las acciones de ciertas empresas de tecnología aeronáutica o de tecnología militar. ¿Qué pasa con Bigelo, que es un gran, un, un gran personaje que ha estado presente? En la historia ufológica desde fines de la década del 80 ha estado presente ahí, siempre. Entonces, bueno, eso hay que ir viendo de a poco, pero en realidad, a pesar de que, de que podemos, en cierto modo, tener una visión casi negativa o, o muy pesimista, yo veo esta cuestión completamente al revés. Es decir, hoy día lo que hay de información, que, que claro, no es nada nuevo, pero hoy día está confirmado que es diferente. Antes lo imaginábamos o especulábamos. Yo viajé en 2007 a Estados Unidos a la conferencia de Washington, me invitó Leslie King, donde todos los que estuvimos presentes firmamos ahí un gran acuerdo solicitando a Estados Unidos que reconociera la existencia de los fenómenos aéreos anómalos y que sin duda eran un peligro para la operación aérea. Bueno, el informe del 25 de junio del 2021 señala eso, que los fenómenos aéreos anómalos son reales. El punto número 7 además añade que. Son un peligro para la operación aérea. Es decir, nos demoramos cuánto? Eh, pues, 14 años, 15 años después, pero no importa. Es decir, hay una evolución absolutamente en lo que es hoy día la forma en que se toma este tema. Entonces, claro. hay que ver qué sucede aquí al 2026 cuando se termine la famosa ARO y, y entreguen los informes definitivos de UAP. Yo no creo que no quedemos en nada. Se ha avanzado tanto que esto va, va a tener alguna cuestión especial. Las razones todavía estamos ahí como descubriéndolas. Claro, exactamente. Muy bien. Eh, 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 Rodrigo fue en salida. Tenemos eh, eh, estas empresas tecnológicas, está Bigelow, está la empresa donde participa Jax Ballet, tenemos ahí directamente en, en lo que estaría involucrado directamente Luis Alizondo. Pareciera que son las tres grandes empresas que aparentemente eh, son visibles y aparentemente son las que están buscando esta, esta aleación perfecta a través de los metamateriales. En tu caso te tocó vivir una experiencia ahí con ellos, ¿no? Es decir, eh, la verdad que eh, eh, no, Andrea Cibondini tuvo el tema directo con, con específicamente Jack Ballet. Eh, ahora Andrea me acaba de pasar una muestra del ovni de Ubatuba que analizó Jack Ballet efectivamente y habría demostrado aparente, la, la muestra que envió que tendría isótopos de origen desconocido, lo cual lo hace ser una situación muy muy interesante. de Debería nuestra hacer justamente este doble ciego, hacer, hacer una investigación con la muestra que hoy día tengo acá en Chile, y como tú bien dices, eh, ellos, ellos están intentando hacer aplicaciones de nuevas tecnologías a partir de esta investigación del tema de los ovnis. Eh, no sabemos cuánto han avanzado, porque este, sobre todo Higuelo es muy sigiloso, Bigelow guarda mucha información al respecto. Bueno, yo estoy, soy ahí amigo de John Alexander y Alexander siempre me, eh, me señala que Bigelow, es decir, es una especie como de... Me da a entender que es como una especie de baúl que es muy difícil de poder indagar, ¿no? Uh, que guarda como un baúl, que guarda una cantidad de información, pero que está más convencido que nunca que el fenómeno OVNI es un fenómeno potencial mente importante del cual podemos aprender eh, en muchos aspectos. Ellos están vinculados no solo al, al ámbito tecnológico, sino que también al impacto que esto está teniendo en la conciencia. Eh, prueba de ello es lo es la misma fundación nueva que acaba de hacer Robert Bigelow en torno a la fundación de la conciencia, donde derivó a, la, a, a hacer premios para la experiencia para quien demuestre que la conciencia puede ir más allá de la muerte. Eh, esto está dentro de, un, de, de una eh, dinámica de investigadores norteamericanos que han visto una relación eh, entre estos fenómenos y eh, el impacto que tenemos nosotros a nivel de nuestra, inclusive nuestra estructura de tipo cerebral, como el caso de las investigaciones de Gary Nolan y todo eso. Hay un grupo de investigadores que está al tanto, que sale en profundidad, y ojo, ojo, que el, el, el postulado de este grupo, donde encuentro a Valé, Nolan y toda esta gente que se encuentra en la conciencia, eh, discrepa bastante de, del discurso oficial que se intenta colocar por parte de Estados Unidos en torno a ver esto como una amenaza. ¿No? El tema, recordemos que eso es lo importante, que Estados Unidos le ha dado esa connotación de amenaza. Yo siento que eso sirve para poder eh, colocar en guardia a la sociedad y que se relajen un poco a la hora de subir impuestos, etc. Hoy estamos destinando este dinero al, al complejo industrial militar porque tenemos que protegerlo, porque esto puede ser una amenaza y nos pueden arrastrar cualquier día. De esa perspectiva creo que es funcional para una parte del sistema. Pero la gente que sabe del tema sabe que probablemente el fenómeno va por otro, por otro riel, que no, que no correspondería a una amenaza, sino quizá algo muy diferente. Pero la verdad que eh, el tema de los metamateriales es uno de los temas interesantes que en este minuto mueve a uno de este tipo de grupos. Nosotros vamos a hacer los contactos ahora con, con la universidad correspondiente para analizar lo que tengo en mis manos. Y vamos a ver qué sale de todas. Claro, desde luego. Yo creo que va a ser muy interesante ese, ese aspecto. Marcelo, eh, mucho, o, o mejor, mejor dicho, durante mucho tiempo, durante muchos años, la NASA siempre a través de su vocero o de su vocera, habían se habían burlado, habían discriminado, habían hecho quedar siempre mal a las personas que los cuestionaban sobre el tema de los ovnis. Y vemos que de la noche a la mañana pareciera que todo eso se les olvidó y de la noche a la mañana comenzaron, según sí. ellos, a investigar el tema de los ovnis. ¿Qué debemos de pensar eso? ¿Realmente es por el, el ímpetu, el interés de conocer sobre este tema o fue más allá, sino por el presupuesto? Claro, eh, es compleja la pregunta porque, claro, nos, nosotros podemos decir... Eh, que efectivamente, claro, como dices tú, yo, yo me recuerdo los antiguos foros del 2007, 2008, por ahí, donde se le hacía la consulta sobre el tema de los ovnis a NASA, y NASA prácticamente se negaba rotundamente, o sea, no daba ni pie siquiera a tratar de, de, de investigar algún caso eh, que en algún minuto quizás pudiera tener una explicación racional, algún fenómeno natural desconocido que se hiciera. Eh, visible mediante ciertas condiciones climáticas muy especiales. Ni siquiera eh, se, se dio una apertura para aquello. Y claro, y ahora, eh, como decimos acá en Chile, eh, de, de, de pronto, de golpe y porrazo, eh, estamos viendo, asistiendo a un comité, claro, independiente, eso sí, de NASA, que está investigando junto con la oficina del Pentágono, tratando de evaluar toda la casuística, todos los reportes. Si bien es cierto, yo lo, lo, lo encuentro bastante interesante, pero yo, 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 yo siempre, como ustedes saben, a mí, me, algunos saben, a mí me gusta mucho la historia, sobre todo lo que es, el, ha sido el desarrollo espacial, no solamente norteamericano, sino también eh, Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo, China también, Francia no queda atrás tampoco, eh, cuando tú comienzas a hacer... Incapié, por ejemplo, cuando se desarrollaba todo este el espionaje contra el espionaje, eh, el mundo militar obviamente estaba involucrado, pero NASA también se hizo parte en una situación que me llamó bastante la atención. Cuando se estaban probando todos estos satélites eh, con fines de, de espionaje, eh, yo me recuerdo que eh, había un secretismo total, obviamente porque el proyecto militar secreto así lo requería, y, y en un momento determinado eh, cayeron, empezaron a caer todo este, toda esta especie de, de, digamos, de satélites. Algunos no estaban funcionando. Y NASA saca un comunicado que, que me generó bastante ruido, porque dice que eh, no había que darle importancia porque solamente era chatarra, era reentrada de chatarra. Entonces le bajó el perfil aliándose obviamente con, con el ambiente, el mundo militar de ese momento. Entonces tú ahí te generas una gran interrogante. ¿NASA efectivamente está con fines de investigar el fenómeno ovni o también tiene intereses creados con, el, con todo el desarrollo tecnológico militar de, de su país? Y aquí hablamos un poco de lo que es la ética, la ética de la investigación científica. Eh, siempre se tenía por, 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 por imagen este científico en su laboratorio, con sus grandes lentes, totalmente eh, chascón y todo eso, con el pelo para todos lados. Hoy en día eh, el científico ya pasa a ser un, traba, un trabajador particular. Es decir, eh, ya no está quizás con fines eh, en pos de generar un beneficio para la sociedad de cada país, sino también está aliado con el desarrollo militar, el ambiente bélico. Entonces ya se ha dejado un poco de lado todo todo lo que es la ética que se, se requería en su minuto para seguir avanzando, como bien digo, eh, en investig investigaciones científicas que fueran, como bien digo, en pos de, de la humanidad. Hoy día también se habla, por ejemplo, de von Brown, todos los científicos alemanes que colaboraron. Eh, por ahí se dice, claro, por ahí yo escuché también a Rodrigo Dorado que esto se viene hablando de 1930. Recordemos que Alemania, eh, el año 30, comenzaba todos estos desarrollos tecnológicos con la aplicación de la cohetería. Entonces no es de extrañar que en un minuto ellos desvia, desviaron toda esta atención con fines netamente eh, eh, científicos, sino se, también se fueron por la parte bélica, al crear todas estas bombas, los cohetes V2 y todo eso, entonces cuando tú haces un paralelo de la historia con lo que está pasando hoy en día yo creo que entramos en un campo especulati especulativo bastante grande, entonces claro. llama la atención, y recogiendo un poco lo principal de tu pregunta de NASA, yo creo que igual, yo creo que siempre mi respuesta va, va, va a ser es, eh, la misma, es decir yo creo que tenemos que esperar Esperar qué nos va a entregar, ¿Qué, nos, qué, qué, qué viene ese informe el año 2026, qué es lo que va a hacer NASA ahora con, con Laro. La eh, yo me recuerdo, por ejemplo, el comité y, y yo rescato ese punto interesante porque quizás puede sonar muy, muy negacionista, muy crítico y no, no es la idea. Eh, me llama la atención el gráfico que mostró Chan Kirkpatrick en su minuto cuando él hacía una recopilación desde el año 96 hasta el año 2023 con eh, situaciones que prácticamente no se condicen con la tecnología creada por la mano del hombre. Objetos que estaban detenidos eh, y de repente generaba una velocidad, una trayectoria sobre los 600 metros por segundo y no se le veía una fuente de ignición. Eh, algo translúcido también. Objetos que no, no se reflejaban en el radar, pero sí eh, en lo visual. Entonces volvemos aquí a hablar derechamente... Durante todos estos años, los que hemos asistido a investigaciones, a reportes, a casos, etc., de que el fenómeno es muy amplio y es muy complejo de, de, de buscar ese hilo conductor, como siempre digo, para entender qué es lo que está pasando sobre nuestras cabezas. Claro, Yo claro, creo claro. que el problema de la investigación tiene que partir de, de, de lo que hemos sido como sociedad, qué es lo que hemos implementado. Prácticamente nuestra historia como humanidad la hemos pasado en, en guerras. ¿no? Y, y hoy día vemos con otra mirada el cielo, desarrollo espacial, qué es lo que está pasando con el fenómeno anómalo Yo insisto con esto, el fenómeno es muy difícil. Yo creo que eh, para mí es un abanico de diversas manifestaciones lumínicas. Entonces, encontrar ese hilo conductor que te diga, a ver, efectivamente el fenómeno se trata de esto, yo creo que quizás ya no vamos a estar en la Tierra y el fenómeno obviamente nos va a seguir en, entregando más interrogantes que respuestas. Exactamente, muy bien. Eh, eh, Rodrigo eh, Bravo, eh, ¿tenemos, tenemos realmente los ojos del mundo mirando hacia el fenómeno ovni vemos, o, o, o los WAPS, o, o funny o como lo queramos nombrar, pero realmente estaríamos preparados como para conocer una tecnología de otro mundo, o, o más allá conocer a, a un ser no humano, ¿consideras que sí estaríamos preparados? Sí, yo pienso que sí por eh, dos grandes razones uno eh, la secularización que es un un fenómeno de tipo teológico-filosófico, que ya está absolutamente desarrollado en, en Occidente, a diferencia de Oriente, que para ellos este no es tema. O sea, para ellos eh, la visión del mundo y del universo es sumamente distinta a la que nosotros tenemos. No estamos bajo un. un una costumbre judeo-cristiana, específicamente cristiana, que de ahí se derivan un montón de iglesias, pero que va, va en ese orden, y que lógicamente hubiese, esto pasado antes del Concilio Vaticano II, es decir, antes de la década de 60, hubiese sido quizás un poco complejo, pero hoy día la verdad es que no, hoy día estamos en una sociedad absolutamente secularizada, eh, desacralizada. Como dice Bin Chulhan en su libro la, la desaparición de los rituales, que es muy cierto, es decir, eh, y eso contribuye a que este tipo de información no sea tan eh, nociva, si se puede llamar de una manera como podía haber sido otra hora. Hoy día estamos abiertos a todo. Eh, yo creo que un gran aporte ha sido la inteligencia artificial, que nos ha demostrado de que hay otras formas de. Eh, y, que, y que claramente están pañales, pero, pero se, se proyecta a futuro algo sumamente desarrollado que va a cumplir roles que son propios del ser humano. No estoy hablando de la rebelión de las máquinas de Terminator, pero sí, en cierto modo, misiones más bien vinculadas a lo que es desarrollo, trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un punto que hoy día estamos frente a, a, a toda esta, a esta, como yo diría, bola de nieve no tan solo de información, sino que de tecnología que tenía un avance, pero eh, exponencial y que nos ha desarrollado eh, esas, entre comillas, virtudes de poder eh, estar abierto a todo tipo de posibilidades. Porque las generaciones nuevas, nosotros lo dejamos claro en este libro, puede tener muchos defectos y siempre las criticamos, ¿no es cierto?, que los millennials, que los centennials, pero hay dos cosas que están sustancialmente claras a diferencia de nosotros. Las generaciones nuevas no le tienen miedo a nada. Nosotros somos más conservadores, cuidamos nuestro trabajo, tratamos lo posible de mantener lo poco y nada que alcanzamos a, a, a tener y lo cuidamos. Las generaciones nuevas no les da lo mismo, o sea, ellos trabajan un año para viajar el otro y van con lo opuesto y cuando vuelven verán cómo se las arreglan. Entonces, ese no tener miedo a nada se proyecta a todo tipo de cosas, incluso a los sistemas de creencia. Eso es uno. Y lo otro que también tiene una, una visión de, de uno, uno no lo cree, pero en realidad es cierto. Una, un nivel de profundización tremendo. Es decir, nosotros somos cuantitativamente hablando muy. Eh, nos gusta saber de todo. Las generaciones nuevas son cualitativamente así, muy específicas. Y cuando hay algo que se les mete en la cabeza, ellos van hasta el fondo de ese asunto. Entonces, en este caso, este tema llegó justo a una generación que quiere llegar hasta el final. Por ende, eh, estas autoridades, entre comillas, están obligadas a dar a conocer todo lo que tienen porque tarde o temprano el mismo fenómeno de la globalización, el mismo fenómeno de la hiperconectividad va a terminar filtrando esta información, si también gran parte de lo que hoy día sucede es porque ya no se pudo contener más, ese es el punto, o sea, antes lo que, lo que era una mera especulación, idea hoy día ya se reafirma cuando sabemos que hay gente que está hablando y muy en serio con, con, con riesgo incluso de irse a la cárcel si es que faltan a la verdad, y ahí uno se da cuenta de que los tipos nos están hablando en broma, o sea es una cuestión muy seria, entonces que estamos preparados absolutamente, totalmente y yo creo que es el momento claro, muy bien, ahora eh, eh, Rodrigo fue en salida, cuando nos damos cuenta cuando escuchamos toda esta información, cuando vemos que ahora los medios de comunicación lo están abordando de una manera seria y que está ayudando todos estos datos a concientizar a la ciudadanía, pero no solamente de Estados Unidos, sino a nivel planetario. ¿Hacia dónde crees que vaya esa masa crítica de la sociedad con toda esta información? ¿A creer? ¿A estar concientizada? ¿O a tener un miedo, un terror hacia este tema? Bueno, de la perspectiva, Estados Unidos sigue insistiendo en el concepto de amenaza. Eh, y que habla desde lo institucional, eh, claramente eh, puede estar colocando una variable que en algunos grupos humanos puede también hacer algo de ruido, ¿no? Y, y, y esto podría ser replicado en, en, en la disposición que podrían tener ciertos grupos de investigación a nivel oficial en otros países. Yo siento que... Que, como la, en la primera etapa, cuando salió todo el tema del incidente de Tic Tac, cuando se constituyó el Task Force y, y empieza todo esto, hay países que empezaron a, a tomar esto en serio, como el Japón, por ejemplo. Eh, la verdad que eh, me pasa que ahora siento que, por una parte, hay una gran masa de gente que está sobrecargada de datos, es decir vivimos llenos de pantallas con informa información simultánea, muchas veces información falsa de muchas cosas se ha generado en algunas personas poco sentido crítico por lo tanto, esa ausencia de sentido crítico les hace pensar el tema de la tierra plana y un montón de otros de otros ápices que era imposible pensar hace 20 años atrás, por lo tanto eh, creo que en la medida que eh, ahora viene esta información por un canal más, más concreto, un canal que tiene, diría yo, una del país más poderoso del mundo, que tiene un grado de autoridad enorme, y se si dijeran, sí, realmente no estamos solos. Eh, yo creo que habríamos estaríamos las primeras semanas viendo muchas reacciones, eh, muchos programas hablando de esto. Eh, muchas instituciones también opinando, instituciones de la religiosa, militares, etcétera Pero puede que sea una válvula en alguna medida de, de sacudir la cabeza a una gran parte de la población de los problemas que tenemos acá. Esto me gustaría que sirviera para que nos viéramos mucho más unidos los seres humanos. Pero es eh, muy difícil poder hipotetizar de un tipo de conducta en una sola dirección, de algo que es tan fuerte, tan trascendente y que va a ser asimilado, insisto, de acuerdo a eh, los paradigmas que, que cada población tenga. ¿okay? Eh, sin embargo, eh, vamos a ver qué es lo que se dice de, porque muchos de los que estamos investigando el tema... Eh, sabemos que el, el fenómeno ovni no, es, no tiene una sola explicación en una dirección. Probablemente estamos en presencia de múltiples estímulos con distinto origen que tienen algunos factores en común, eh, pero ya nos va a permitir hacer un ejercicio de poder estar más permeable hacia otras formas de realidad que nos podrían permitir entender el universo en el cual también vivimos. Exactamente, muy bien. Ahora tenemos algo que me gustaría que cualquiera de ustedes lo, lo pudiera contestar. Eh, ¿Qué va a pasar ahora entonces con toda esta información, con todo lo que se ha dicho tanto de Estados Unidos y ese efecto dominó, como yo lo denomino, que seguramente veremos que está eh, de cierta manera beneficiando a muchos países? porque ahora se están animando también a hablar, a abrir sus sí. archivos y que algunas dependencias gubernamentales de esos países comiencen también a darle entrada de una manera oficial al tema de los no identificados. ¿Qué pasará con las universidades? ¿Cómo visualizan en unos meses, en unos años el trabajo de las universidades dentro de este proceso de investigación y divulgación? No sé quién quién lo quisiera contestar, Marcelo, a ver, Rodrigo. Yo... Yo creo que, yo creo que sin sin duda, ah, yo creo que va a ser eh, positivo. Eh, ya se está poniendo en el tapete de la discusión lo que son los fenómenos aéreos anómalos. Eh, recordemos lo que pasó en Hesdalen, la universidad también que se hizo cargo de la investigación en, en terreno. Eh, ahora, eh, yo me, a mí me gustaría ver eh, de que también, así como las universidades eh, o el mundo académico se está acercando, yo creo que los ufólogos tenemos que dar pie a eso en el sentido de ser honesto con la investigación. Lamentablemente eh, hay investigadores, entre comillas, investigadores que son más, más que difusores y solamente quieren ob obtener pantalla eh, en base a casos realmente que no tienen ninguna relación con, con el tema de fondo. Entonces yo creo que la honestidad tiene que ser primordial, yo creo que la ética en la investigación tiene que ser, eh, digamos, punto, funda punto fundamental para acercar lo que es la ciencia. Eh, eh, siempre hemos escuchado de que el, el científico muchas veces eh, y voy a generalizar se ríe bastante de cuando por ejemplo se habla del tema ovni y, y yo creo que en parte tiene razón porque cuando tú escuchas o escuchamos la, el acrónimo el término de ovni o UAP eh, de inmediato no, nos imaginamos el platillo volador con el marciano haciendo señas y, y todo eso yo creo que eh, la seriedad de partir por casa yo creo que el, 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 el trabajo mancomunado del, del ufólogo tiene que ir en pos de búsqueda de la verdad. Dejar de lado también lo que es la creencia. Sabemos que es inherente al ser humano, en, en parte. Yo creo que es muy necesaria también, no, 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 no se niega en ningún modo. Pero cuando se involucra con la investigación, ahí yo creo que debemos tener bastante cautela. Es por ello que eh, yo creo que todo debe partir del, del punto central. Muchas veces se habla. De que el peor daño que se le ha hecho la ufología es el propio ufólogo, valga la redundancia. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar hace poco, que se deja tentar por lo que son las grandes productoras, eh, porque, claro, obviamente hay entrajes de dinero ahí. Eh, ahora, a lo que voy, uno puede generar dinero en base a un trabajo eh, esforzado, un trabajo serio, responsable que hable efectivamente de que hay un trabajo, como digo, de fondo, es decir, en tratar de explicar no solamente un mostrario de, de, de casos no explicados, sino también de los casos explicados, porque el público se tiene que llevar un equilibrio, una información equilibrada, como siempre digo, casos explicados que de cierta forma orientan o, entre comillas, educan a un público seguidor de esta temática y le da a entender que efectivamente hay muchas cosas que son explicadas. Hay mucho, eh, mucho trasfondo. Eh, lo que hablamos hace poco con el tema geopolítico, ahí hay irremediablemente irse a lo que es la historia, netamente. Pero también el trabajo de campo tiene que entregar eso. Hay grandes investigadores, hay grandes valores en, en cada país. Y yo creo que eh, aquí la ética, como bien digo, y la honestidad tiene que ser fundamental para seguir adelante en un camino que de ya de por sí es complejo. Eh, fue en salida, Bravo, ¿qué aportarían a esto? Ya. Yeah. Eh, bueno, esta cuestión es algo que. Voy bueno, a insistir en el concepto del efecto dominó y bola eh, La academia siempre va, quizás, eh, no sé si un paso atrás, pero, pero siempre como que está al alero de la contingencia. Estoy hablando en materia teórica, sobre todo en ciencia humana. Tenemos que las ciencias naturales estudian el objeto, aquí no se sabe lo que se está estudiando, y las ciencias humanas estudian el sujeto. Gran parte de la ufología, eh, más bien escéptica, con la hipótesis psicosocial, se basó en lo que era el estudio sujeto de cómo este fenómeno afectaba o cómo este fenómeno era, no sé si estudiado, pero por lo menos tenía qué grado de incidencia en la cultura y en la sociedad. De ahí viene el neoescepticismo pero se desatendió el fenómeno en sí, que yo creo que es, es lo más importante. O sea, el fenómeno que a su vez o, o, o tiene a su haber un montón de otros fenómenos que todavía no tenemos idea de qué se trata. Es el problema más, más interesante de todo Porque cuando... Yo entiendo que, que existan tres hipótesis claves con las que se trabaja esto y que la ufología, aunque sea una pseudociencia, ha tratado de sostenerse a través de eso. Existen los casos que Hablamos de testigos calificados o casos que tienen evidencia, como por ejemplo los casos aeronáuticos con los cuales yo me he especializado, donde hay cierta evidencia donde están no tan solo eh, los testigos, sino que además evidencia de radar y elementos que son absolutamente importantísimos. Yo, un ejemplo así, solamente uno, la noche de los ovnis de Brasil 1986, donde el propio ministro de aeronáutica tiene que salir al día siguiente a una declaración pública, que de eso se habla poco, donde señala que. Salió en cinco aviones de combate a tratar de perseguir algo que no tiene ni idea lo que es, que eran 21 objetos que se pasaron por los suelos de Brasil, como en como Chile, como Pedro por su casa. Entonces, cuando tomamos en cuenta ese tipo de, de, de antecedentes, obviamente que la academia, la universidad, el mundo científico tiene que hacerse parte. Bien lo decía Marcelo, el proyecto Gestalen, y así hay un, 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 un grupo muy pequeño de académicos que han tomado esto muy en serio. Partió, ¿no es cierto?, Heineck, lo sigue Jack Valé, ajena que tenga hoy día una, una posición absolutamente personal respecto al tema. Está Micho Kaku, está Avilov y gente que de una u otra manera se tomó muy en serio la profundización de este fenómeno. Antes del 2021, antes de que este informe fuera oficial, ellos fueron lapidados por sus pares. Fueron tratados de muy mala manera, o sea, es decir, fueron ridiculizados, minimizados, cancelados y todos los adjetivos que uno pueda... Eh, todos los verbos y todos los adjetivos que no puede añadir para gente que se atrevió a sacar la voz frente a manifestaciones como las que nosotros hemos conversado libremente, que, que tienen que tener una explicación o, por último, se le, se le debe buscar. Bueno, hoy día, ya con, con, con todo lo que ha sucedido, con la, eh, yo diría, eh, reconocimiento, eh, ya hay que empezar de nuevo y, y, y en ese sentido esa es nuestra propuesta en cierto modo cuando hablo de eh, el cambio de paradigma es partir de cero la información que hay por supuesto que es importante hay casos que son absolutamente eh, rescatables para sacar información de ahí pero cuando se venga a hipotetizar o se trate de estudiar tenemos que partir de cero partiendo de la base de que estamos frente a un fenómeno que no tenemos idea cuál es su origen hay un montón de posibilidades, se presumen muchas cosas, se especula muchas cosas, pero en realidad, y a ciencia cierta, todavía estamos al debe porque no sabemos lo que estamos estudiando. Puede ser de todo, puede ser eh, fenómeno meteorológico, astronómico, pueden ser naves extraterrestres, pueden ser tecnología furtiva, puede ser un montón de cosas. Y encapsularla en una sola ha sido el error que siempre ha hecho la ufología desde que está este estudio informal a partir del año 47. Bueno, es momento ya de empezar a trabajar con los datos que se tienen y obtener ahí alguna respuesta que nos acerque un poco a tratar de entender el origen, por lo menos, de parte de estos, de estos fenómenos o de estas manifestaciones. Claro, exacto. Muy bien. Rodrigo fue en salida. ¿agregarías algo? Eh, sí, yo creo que, bueno, acá en Chile ya tuvimos una experiencia con la universidad, con la academia. Entre el año 96, 97, 99 logramos realizar eh, tres congresos internacionales apoyados por la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago. En 97 98 un curso de Upología de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y en la misma USACH analizamos restos de unos presuntos metamateriales de hombres también. Entonces la academia siempre la ha visto como dispuesta, pero cuando se hacen bien las cosas. Eh, si tú llegas con un buen trabajo, una buena predisposición, eh, la cadena abre las puertas. Y esto permitiría la necesidad de una profesionalización aún más del tema de los hombres. Si se vinculan las universidades, todo esto va a requerir mayor estándar, eh, diría yo, metodológico, eh, mucho más rigor a la hora de las propuestas. Por lo tanto, siento que es un momento importante para que esto desde la periferia oh, vaya hacia lo más institucional y poder generar mejor, mejor data eh, para poder entender lo que está pasando finalmente. Claro, exactamente. Muy bien, ahora, eh, la misma pregunta, pero que tiene que ver con las religiones. ¿Algo cambiará? ¿Todo seguirá igual o cómo visualizan ustedes? Marcelo, iniciemos contigo. Yo creo que seguiré igual. Yo creo que la creencia está muy arraigada. Yo creo que no, no, no se va a molestar, ellos vayan va, van a seguir lo suyo que obviamente es, es, es está bien eso yo no tengo ningún problema pero yo creo que quizás ciertos conceptos eh, van a cambiar yo creo que se va a mirar con otros ojos pero dejar de lado la religión yo creo que no yo creo que incluso puede ser hasta mucho mayor en el sentido de que si en algún minuto nos enfrentamos con algo desconocido. Eh, leas una civilización inteligente extraterrestre, yo creo que nos vamos a ir, eh, digamos, a la, a la corriente religiosa, a la creencia de por sí. Y esto quizás tiene un símil, eh, y aquí entro en lo que es el plano de la recopilación de algunos reportes. Muchas personas, o no muchas, sino algunas personas cuando se han visto enfrentadas a un fenómeno. Eh, lumínico que no pueden explicar de buenas a primeras, ellos derechamente se van al, al lado religioso, o sea, eh, ellos se anidan entre comillas en su creencia, en su religión, para de cierta forma llevar de buena forma lo que vivieron, porque sabemos que cuando uno tiene una experiencia de ese tipo, ya sea con entidades o, o alguna interacción con un fenómeno lumínico, eh, yo creo que se trastoca la realidad, o sea, a, ahí se remueve toda la base de, 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 de lo que nos rodea, de, del conocimiento que tenemos en su minuto. Yo creo que ahí todo se ven abajo y yo creo que lo espiritual, yo creo que radica fielmente en poder seguir eso. O sea, es, es, es como tener un escudo que se entienda bien eso. ¿Mm? Yo creo que eh, más bien yo creo que va por ahí el, el asunto de, digamos, de todo lo que es la religión y las creencias. Ok, muy bien. Este, ¿Cualquiera de los dos, Rodrigo? Fonsolí pues o yo. Eh, a, a ver, pues, este, Bravo, vamos con Rodrigo Bravo. <risa> <risa> bueno, en relación a las religiones, fíjate que nosotros no colocamos en las referencias, pero sí hemos discutido. Hay un autor que se llama Emil Durkheim que escribe un libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, donde analiza precisamente... Eh, los mitos fundacionales, donde en cierto modo la religión primitiva, como él la llama, es parte de, la, de, de, de lo que es la cultura, de lo que es la, el uso de la razón, porque el ser humano necesita sí o sí tener una base de creencia eh, sobre algo que está superior. De hecho, por eso en cierto modo eh, Carl Jung en el año 58 se interesó tanto en el tema de los ovnis, a pesar de que él, su visión era más bien vinculada a lo que era el simbolismo y por supuesto la, 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 la psicología profunda o, o un desarrollo del psicoanálisis pero él lo tomó y por eso el título de su libro un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo que es la base para lo que es por un lado la parofología, donde se mezcla una cuestión que es muy amplia que es una carretera que tiene muchas vías pero que en cierto modo entiende que esto es algo que está de una otra manera vinculado a otros tipos de realidad y por otro lado la hipótesis psicosocial, donde también hay un hay tema más, más, más bien, bien a, a ciertas como, como, como contaminación masiva de ideas que son vinculadas. vinculadas de 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 en ese hay, 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 hay bastante, hay bastante que, que hablar de él ahí. Y ahí, y ahí yo, yo doy, doy en ese sentido, no, no es que de fe, pero pero concuerdo de que por un lado la academia no la justificó, ¿eh? pero por un lado se mantuvo en muchos aspecto a raya o a distancia, porque obviamente eh, no estaba dando la ufología al ancho en el sentido de que eh, había mucha vinculación de los sistemas de creencia antes que analizar el fenómeno mismo en estudio. Es decir, eh, se analizaba o, o se daba por explicado ya la causa, eh, sin ni siquiera analizar los efectos. Entonces, ahí pienso que hay un tema quizás no pendiente pero que claramente hoy día con, con esta desclasificación y con el reconocimiento de, de, de la existencia de estas manifestaciones que ya de hecho se llaman eh, fenómenos transmedia o anomalías transmedia que de una u otra manera también tal cual como la parofología, abre un espectro que es demasiado amplio donde incluso hasta la propia hipótesis extraterrestre queda chica, porque no, no es suficiente para poder explicar manifestaciones de, de alta complejidad o muy, muy extrañas, y que, claro, eh, pueden perfectamente hacer uno, un, un, un rapezón en ciertos eh, cimientos eh, teológicos, porque tengamos en cuenta, bien dice Durkheim, que gran parte de las religiones son eh, o se basan en alguna teofanía o en alguna manifestación, ya sea natural. Ya sea artificial, ya sea intencionada o de lo que sea, y que hay otros autores que lo, lo, sutilmente lo tocan, como por ejemplo Michelle Eliade, cuando habla de la trascendencia en lo sagrado y lo profano, que lógicamente nos llevan a, a tratar de entender un mundo más que simbólico, un mundo espiritual que, que para muchos hoy día había estado completamente ajeno y desdibujado, y esto nos vuelve a insertar de que existen otros tipos de realidades que son absolutamente ajenas a nuestros eh, sentidos. Entonces, yo lo encuentro una cuestión fascinante y hay que ver qué es lo que viene aquí al futuro. Claro, exactamente. Muy bien. Y, y por último, para cerrar esta parte de la religión, este Rodrigo fue en salida. Bueno, yo creo que hemos visto varios ensayos en el tiempo en torno a qué pasaría con, con la religión y este tema. ¿no? Eh, un, hay un trabajo, Roberto Pinotti, muy interesante en la revista UFO, de nuestro gran amigo, además de la estrella en este instante donde Pinotti desarrolla efectivamente un debate que hubo en la Iglesia Católica en el Vaticano en la década de los 50. El debate consistía en que si llegaban los alienígenas debía, había que bautizarlos. ¿no? Y, situación que se fue hace poco tiempo acá el, el Papa Francisco, que dice que encantaría bautizarlos si es que lleguen. Y hubo un debate muy que fueron semanas y hay un sacerdote ahí que plantea que que no, que no se pueden bautizar los helenes porque el bautizo viene de toda, la, de, de toda la idea, ¿no? De que nacimos con pecado original, somos descendientes de Adán y Eva, venimos con el pecado original y por eso el bautismo. Los helenes no descienden de Adán y Eva, por lo tanto, no vendrían con pecado original. Y ahí se cerró la discusión en su momento. ¿no? El budismo, eh, por ejemplo, no, lo ve que el pensamiento budista como mucho más... Eh, Considera los fenómenos del universo como algo propio, ¿no? El, eh, hay otras corrientes también, el sintoísmo, etcétera, que son todas las corrientes, yo creo, vinculadas a la naturaleza, no tendrían mucho problema con esto. Yo creo que eh, lo que habría problema con algunos grupos sectarios del cristianismo eh, que venden demonios en todo esto, ¿no? Venden demonios en todos lados, eh, <laughs> que podrían tener algún tipo de réplica. Eh, en sus eh, respectivos cultos, pero yo siento que todo eh, que todo esto se adapta, no es decir eh, mm. no conviene ver en este minuto una, algún tipo de colocar algún tipo de adjetivo eh, en torno a un misterio que se está revelando. Yo creo que lo primero que va a pasar es que los, los cultos religiosos van a ser observantes, pero se van a adaptar a esta mecánica. Algunos van a ver quizás a los a los ángeles, eh, etcétera, o la extensión del poder de Dios en estas en estos portentosas inteligencias, pero la capacidad de adaptación es una cosa inherente a las ideologías eh, que pretenden tener algún tipo de sistema de control y algún tipo de legitimidad ante una comunidad determinada. Claro. Exactamente. Muy bien, pues ahí está. Ya los tres han dado su punto de vista en torno a este tema que también llama, llama o ha llamado mucho la atención en los últimos días. Eh, ustedes acaban de publicar este libro que tengo aquí, Ovnis desde Chile, la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. Un libro que sale en el momento más álgido, en el punto más sí. fuerte. Que yo creo que eso es muy bueno, porque bueno, ya tenemos a través de las redes sociales, a través de los noticiarios, la información de todo lo que hemos venido hablando. Pero ahora vamos a los libros, ahora vamos a la cultura, ahora vamos a la investigación dura, seria, precisa de Chile. ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde surge la idea de crear este, este libro y, 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 y por qué los casos que están ahí? Bueno, la necesidad surgió a partir de varias reuniones que tuvimos aquí con, con, mis, con mis amigos, coautores, Rodrigo Bravo y Olof Sí. a través de, de, de las redes sociales. Siempre nos juntábamos y en algún minuto pensamos por qué estos casos que nos llegan, estos reportes, plasmarlo en alguna obra. Y bueno, afortunadamente todo eso llegó a buen puerto y, y tal cual como lo mencionas tú, eso llegó a través de OMNIS desde Chile. Donde ponemos lo mejor de nosotros. Es decir, eh, todo nuestro tra trabajo está ahí eh, de recopilación, eh, de búsqueda de, de, de datos, eh, porque cabe señalar también, y, y, y en parte de, del libro, y que mucha gente también lo ha agradecido, eh, en el sentido de que eh, lo que mencionaba hace poco, de la información equilibrada. Por ejemplo, hay un video ahí de Río Pueblo, donde también hacemos hincapié en la posibilidad de que se trate. O que sea parte de, de un fenómeno de espejismos. Por otro lado, también se habla de, de los ecos de radar. Eh, Rodrigo Bravo bien lo comentó con respecto a, lo, a los informes aeronáuticos. Y aquí eh, hago parte, o hacemos parte, mejor dicho, de, de, una, de, una, de un tema o de situaciones que a menudo no tienen demasiada cobertura, que son los OSNIs. Estamos acostumbrados a siempre escuchar lo del fenómeno aeronómalo, del de las luces aéreas ¿no? desconocidas y todo eso, pero qué pasa en el fondo del mar, o qué pasa en los mares, en los océanos. Y es ahí donde nos encontramos también una cantidad de, de reportes y casuísticas muy ricas en detalles. Y eso eh, viene con la figura emblemática, opinión personal, y también la comparten mis grandes amigos acá, eh, de lo que fue también, fue también una, una persona que estuvo ligada a, a, la, a la Armada, ¿m? a lo que es la Marina Chilena. Eh, ...el señor Jorge Martínez Buch... ...fue ex eh, comandante en jefe de la Armada... ...que eh, también fue senador de la República... ...y era a partir de, de mediados de la década del 60... ...él comienza, eh, junto con su tripulación... ...cuando estaban en, en ejercicios... ...comienzan a, a ver las apariciones de objetos desconocidos... ...incluso, es más, en la entrevista que está ahí... ...también escrita, digamos, de manera completa en el libro... ...Ómnis de Chile... Él hace mención de que tenían eh, un, una especie de catálogo, un informe, donde se detallaba todas las situaciones que pudieran causar confusión a nivel de lo de ecosonda. Por ejemplo, el aumento de temperatura en ciertos sectores del mar, eh, el aumento de la, sali la salinidad también y algunos cardúmenes. Entonces, ellos llevaban eh, toda esta lista ya conocida, pero cuando estaban en, en ejercicios se encontraban con objetos, es decir, que no se condicen o no, se, no, se, no, no, no no eran creados por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque él en un minuto hace una, uh, una similitud con los submarinos de la época. Él decía que un submarino se podía trasladar cerca de los 18 nudos, pero el objeto que estaba cercano a ellos aumentó prácticamente de, de 50, 40 a 70 sobre 100 nudos, es decir, sobre 100 kilómetros por hora, algo que sabemos que desafía obviamente nuestra ley de la física, porque sabemos que el agua siempre genera resistencia eh, en los objetos, entonces, eh, sobre todo cuando no son aerodinámicos, pero el radar les marcaba allí un, un, un objeto, es decir, una traza que derechamente hablaba de algo sólido. Entonces, ellos, obviamente, en un minuto determinado, de las tantas situaciones que vivieron, ellos comienzan a lanzar cargas, eh, bombas explosivas de, de, de fondo. Entonces, cuando lanzaban estas bombas, el objeto aceleró por una velocidad increíble. Y ahí, un poco, yo hago el, 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 el entre paréntesis: eh, por ejemplo, cuando se habla, oye, cuando estemos en presencia de, de algún fenómeno, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Hablábamos de la religión y la creencia todo eso, que bien la detallaron acá, mis grandes amigos. Pero, pero ¿qué pasa con, con, con el tema de las comunicaciones? Es decir, eh, lo mejor es lanzar bombas, dispararle. Eh, y yo hago el símil con lo que fue eh, el caso de Oscar Santamaría, en el Base Aérea de la Joya, en la base aérea de la Joya en los 80, cuando él le dispara cerca de más. De 30, 40 buses, estos proyectiles a los que no le hacen nada. Entonces la respuesta de, 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 nuestro, de, de la humanidad, de nosotros, hacia algo desconocido, obviamente es violenta. Desde nuestra perspectiva, obviamente. Entonces ello, volviendo a lo que es el tema del libro... Con esta, con esta temática de los objetos submarinos no identificados, bueno, que ahora también han cambiado de cierta forma la categorización al hablar de objetos transmedia, es decir, que se mueven tanto en el agua como en el cielo. Y aquí hay varios incidentes que, que reportamos, sobre todo de, que han vivido también gente de la milicia, es decir, que se ven enfrentados ellos realizando guardia. Se ven enfrentados con la aparición de objetos que están situados sobre, enfrente de ellos sobre, unos, sobre algunos segundos y luego desaparecen entre medio de las nubes, una velocidad increíble. Entonces, eso habla derechamente claro. de que tenemos que tener eh, no solamente general importancia con lo que está pasando sobre nuestras cabezas, sino también lo que está pasando en el elemento de, de, del agua. O sea, son, son situaciones que prácticamente descolocan a, a los testigos. Claro, eh, eh, mira que a mí me llama mucho la atención esto que nos acabas de mencionar porque en que nos damos cuenta que no solamente Estados Unidos se ha enfrentado a esto en los océanos, sino que también tenemos casos en América del Sur con ustedes y que qué bueno que lo recogen ahora en este libro. Que la gente lo puede comprar, que la gente ya no tiene ningún pretexto. Ay, es que yo vivo en México, sí, pero a través de Amazon puedes adquirirlo o a través de cualquier otra tienda, a través de Internet, te puedes enterar de todo esto. Eh, ¿Qué otro de los casos consideran ustedes así fuerte que, que pudiera venir a reforzar todo lo que está ocurriendo? Y no sé si en algún momento pensaron la, la elaboración de este libro con mirando lo que estaba sucediendo allá en los Estados Unidos. No sé, Rodrigo Bravo, Rodrigo salida? Sí. Bueno, eh, <laughs> efectivamente miramos lo que estaba pasando en Estados Unidos porque eh, este libro trae cuatro capítulos teóricos, de los cuales tres son, podríamos llamar lineales, que es el problema de la ufología, un nuevo paradigma y eh, la era contemporánea de los ovnis. Y ahí lo que se hace es un barniz de lo que significa la era moderna y, por supuesto, todo lo que sucede desde el primer reportaje en New York Times del 2017 y, por supuesto, el que ya mencionamos, el informe del Pentágono inicial del 2021. Eso en realidad era como, yo diría, como una suerte de, de, de introducción para poder mirar desde otra perspectiva los casos que acá señalamos que son nuevos en el sentido que son casos que son o eran muy poco conocidos a nivel nacional y por supuesto hacia afuera. Hacia Hay casos que son, como bien dice Marcelo, eh, muy interesantes porque dimos un capítulo especial para lo que son los objetos que, que se observan en el mar, eh, los OSNIs, que también ahí deberíamos tener luego ponernos de acuerdo para una nueva conceptualización, porque cuando hablamos de ovni de OSNI, perdón, Hablamos de objetos submarinos no identificados y hay varios, pero hay otros que utilizando esa, esa nueva determinación o nuevo concepto que es transmedia, salen del agua hacia el aire o desde el aire se meten al agua. Y ahí tenemos que dar un, un, nuevo, un nuevo concepto, una nueva clasificación porque eh, nos queda como, como inconcluso en el aire, eh, tal cual. Eh, los casos ODNI son muy importantes porque nosotros tenemos 6.000 kilómetros de costa, por ende es clave y, y, y poco se ha tocado ese tema en, en otros libros de ufología a nivel chileno, pero también hay unos casos que son, que yo considero así como que son fuera de serie. Hay un caso que se llama Las Luces del Baker, que es un predio militar que está en el extremo austral de Chile, en la región de Aysén, eh, hacia, la, hacia, la, hacia el sector este de la ciudad de Cochrane, para que los amigos que nos están escuchando los puedan observar, yo te felicito porque hay una, hay una audiencia eh, muy, muy eh, importante, veo mucha gente conectada, mucha gente opinando, un saludo especial para pa todos los que nos ven y, y gracias por estar acá. Eh, de Cochrane hacia la cordillera, o sea, hacia el este, está el Paso Robayos, que es un paso fronterizo con la República Argentina, y ahí hay un premio militar, que se llama el predio Militar del Báquer. La familia que vivía ahí, con un integrante del ejército, con su esposa y sus dos hijos, desde el año 1995 hasta el 2001, observaron y denunciaron una serie de fenómenos muy similares a lo que pasó en Getallen. Nosotros lo consideramos como como el Getallen chileno. Y la verdad es que nos fue tomado muy en cuenta, es decir, eh, a nivel eh, institucional, desde Coyhaique, que es la capital regional. Se sabía de estos incidentes y varias personas fueron al lugar para tratar de observarlos. Todos les preguntaban cuando ellos viajaban, pero nadie se hizo cargo de esto. Estos informes llegaron al CEFA, el CEFA tampoco los tomó en cuenta porque no eran reportes aeronáuticos. Entonces, ahí hay un vacío que, por mucha comisión que se tenga, por mucho CEFA que exista, por mucha transparencia que haya, hay reportes que no son tomados en cuenta o que no son estudiados de forma adecuada ni por la institución o por, por, por el organismo oficial, ni tampoco por la comunidad ufológica, porque esto se hizo presente prácticamente a partir del año 2002-2003, y tampoco hubo mucho interés del punto de vista ufológico o de ufólogos que fueran al lugar, que se hicieran presentes, que tomaran contacto con los testigos. Entonces no, no, nos llamó mucho la atención de que reportes de esa contundencia, con esa, eh, yo diría como... como eh, registro porque ellos hicieron hasta una bitácora con, donde iban anotando las fechas y los acontecimientos que observaban, porque eran luces que eran muy extrañas, no se tomaran tan en serio, o no, no pero no se tomaran en cuenta, y no se investigaron en mayor profundidad, entonces ese reporte para mí es uno de los casos más interesantes que reflejan cuál es el problema y lo, lo mencionaba en el capítulo número uno, el problema de la ufología, eso que, que en realidad cuando hay Testimonios o casos de esa contundencia no se toman adecuadamente eh, las medidas para poder investigarlo en profundidad. Entonces, ahí como que hay una deuda. Ojalá que hoy día, con ya lo que ha sucedido y como va evolucionando este tema, ese, esa brecha se pueda subsanar de tal forma de que cuando estemos en presencia de una serie de manifestaciones se, se analicen y se estudien a tiempo, y no en, en, en el pasado. Claro, desde luego. Eh, 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 Rodrigo fue en salida. Vemos entonces que dentro de todo esto hay mucha información, muchos casos sí. y, y en esa parte donde tú aportas esa casuística, ¿cuál consideras que es como el, el caso más representativo, más importante? Uy, oh, es qué es difícil, porque todos tienen en su cuota billetes de importancia. Yo voy a hacer un híbrido ahora. Sí. Por una parte, si hablamos de evidencia dura, evidencia así, contatable, con está el oficial X, que es el caso de, efectivamente, que me proporcionó un oficial de la Fuerza Aérea en Chile, eh, de un encuentro OVNI mientras hacían maniobras eh, militares en el norte y que quedó registrado en un video muy impactante, eh, donde dos esperas, efectivamente... Eh, se colocan en medio de toda la incursión eh, aérea que había, y una de ellas se empieza a aproximar, y todo esto queda registrado. Eh, inclusive eh, hay un instante que se aproxima a cerca de 5.000 metros de distancia del, um, del equipo que está siendo grabado, y en un segundo eh, acelera a 7.500 kilómetros por hora y ¡pum! Quea, el registro está 5.000 metros y quedan un segundo 7.000 metros. Es decir, eso está ahí, contratado. Eh, Ocho de estas esperas siguió un avión por debajo inclusive. Es un caso increíble porque eh, tiene... me gusta porque tiene una data fuerte. Y en los otros casos que también me gustaron eh, trabajar por los, los casos del río Pueblo, río Taguatagua sector de la Patagonia chilena, que tenemos un caso emblemático. Eh, que lo hemos publicado junto con Marcelo en el caso Ralum. Uno de los brazos de uno de estos ríos, justamente hay un avistamiento impactante que esperamos alguna vez ya darlo a conocer. Y en este lugar se dio un avistamiento en 2019, 2018, 2020, eh, en medio de un hotel, eh, un hotel grandote que hay, que es parte del trabajo de una empresaria rusa y soy marido es chileno donde los ovnis salían debajo del río, Progantronadura tronadura, se subdividían en dos entre... Nosotros estuvimos en el área junto con Charlie, Charlie Clark, que es mi gran hermano ahí filántropo que ayudó a la elaboración del libro también, y recopilamos testigos desde... De, había testimonios de los pasajeros, de la dueña del hotel, de los empleados del hotel, de los guías del hotel, todos estaban viendo cosas. Y el último reporte que me llega es de una persona que está frente al hotel junto con su mujer y son uh, toda apunta que fue lo es decir recuerda toda la experiencia del secuestro con unas criaturas luminosas muy muy interesante la descripción y que después comparamos efectivamente con un poco con lo, el incidente del Río Pueblo en Argentina un par de años después donde fue captado esto de, este, esta forma luminosa que la contrastamos con distintas hipótesis pero que no deja de ser curioso que un año antes ya teníamos, dos años antes, reportes reporte de esta misma criatura y produciendo una producción, eh, levitando una camioneta, metiendo a una especie, de monta una montaña, ¿no? Increíble Eso, esos casos y lo, lo, más, lo más bonito es ver que todo ese sector está súper vivo. Es decir, son casos que siguen aconteciendo, la frecuencia de observaciones es bastante alta y nos hacen pensar que el fenómeno está muy vivo. Y algo que tú decías al principio del programa, es decir, hace un rato atrás, es decir, que hemos discutido, independientemente de lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos que seguir concentrándonos en nuestros países, nuestra geografía, que nos, nos, podemos dar fe y podemos dar, por lo menos, eh, constatar, la a estos reportes y enriquecer claro. la casualidad. Claro, por eso yo, yo eh, mencionaba desde el principio: realmente nos están diciendo cosas, cosas nuevas. O realmente nada más vienen a reconfirmar lo que ya sabíamos todos en nuestros respectivos países. Y yo me doy cuenta mm. que con la casuística que, eh, que ustedes publican en este libro es alucinante. Porque realmente la ufología... Latinoamericana no le pide pero absolutamente nada a, lo de, a la de Estados Unidos. O sea, desde luego, ellos manejan presupuestos de, 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 de millones de dólares. Nosotros o en Latinoamérica lo que cada quien le alcanza con su bolsillo, lo que tiene y para de contar, sí. no hay mal. Es ahí, es, es abismal la, la, la diferencia, pero en cuanto a la casuística es muy rica y todo lo que tenemos en Latinoamérica es alucinante, Marcelo. Sí, exactamente, haciendo alusión al libro. Si me apuran con, con un caso, yo les mencioné sí. toda esta temática de, de lo que son los objetos submarinos no identificados. Eh, hay un incidente también que le ocurrió a, a dos pescadores artesanales acá enfrente. Yo vivo aquí en la ciudad costera de Valparaíso, eh, así que tengo una buena visual hacia lo que es el océano pacífico. Eh, también he sido testigo de, de situaciones, eh, de, de fenómenos lumínicos que no he podido explicar en su minuto hasta el día de hoy, desde el año 96, hasta la fecha. Eh, y bueno, una de esas personas eh, estaban realizando sus labores de pesca, una de la mañana, y logran ver, y aquí voy a hacer como spoiler, ¿eh? Un pequeño spoiler del libro, eh, esta persona dice que venían, que estaban realizando sus labores y de improviso comienzan a ver que eh, emerge una luminosidad, bastante tenue primeramente. Entonces él no le dio la importancia a uno de los pescadores porque pensó que era algún ejercicio naval. De la marina, con buzos y todo eso. Entonces, ellos siguieron realizando sus labores normales hasta que de improviso esa luminosidad se comienza a acrecentar y ya tenía un tono medio verdoso, fluorescente decía él. Eh, yo conversé con este testigo prácticamente un día entero, eh, haciendo pregunta, contra pregunta, etcétera, etcétera, tratando de ver o pillarlo en, en, algún, en algún momento para ver si no estaba gestando o estaba inventando cierta historia. Pero no, eh, lo curioso de esto es que comienza a emerger un, un, un objeto, un, así como un monolito, algo bien, bien, bien difícil de poder explicar, decía él, que en un minuto él llama a su compañero y él fue tal el miedo que se quería tirar al agua. Es decir, aquí nos van a llevar, es, ¿qué va qué a pasar acá? Y el compañero incluso no sabía ni nadar, imagínate. Era tal el miedo que se quería tirar al agua sin saber nadar qué lo que iba a pasar ahí. Y esta cosa comienza a emerger y daban un minuto, una vuelta, un giro sobre sí mismo. Y ellos dicen, ver como una cara. Es decir, era algo que parecía una cara. Ellos lo asimilan de esa manera. Y comienza a seguir el bote. Lo comienza a seguir la embarcación, esta pequeña embarcación. Y en un momento determinado, y esto me llama la atención porque en varios reportes se repite el detalle de la neblina. Ellos en pleno mar comienza a salir una neblina y ellos escuchaban los los motores de las otras embarcaciones al lado, pero había una abertura que daba hacia el cielo, obviamente y podían ver las estrellas. El momento que estaban siguiendo, estaban siendo seguidos por este, por este objeto luminoso eh, que no salió de las aguas, eso hay que dejarlo en claro. Dice que se mantenía bajo las aguas, pero ellos lo podían ver una parte y en un minuto dice que ven una especie de, de, de esfera que estaba jugando o moviéndose sobre la embarcación lo que, lo que en, en jerga ufológica se denomina Foo Fighter. Bueno, y esta luz comienza a generar movimientos erráticos y ellos no sabían qué pasaba. Y cuando se van acercando al puerto, cuando están llegando ahí a la, a la caleta, van llegando, llegando, y la neblina se comienza a disipar y el objeto comienza a quedar atrás. Y se comienza a, digamos, a sumergir, a sumergir, se si pierde la vista. Ellos... Te digo, asustado totalmente, ellos llegan al grupo, digamos, de trabajo, compañeros de él, y, y ellos, con todas esas ganas de poder contar, eh, le dicen a sus compañeros la experiencia que tuvieron, y los compañeros se rieron en su cara. Es decir, se burlaron totalmente. Entonces, uno, uno de ellos dice: ¿Sabes qué? Acá no, lo, no la vamos a contar en esta historia porque nos van a agarrar para la broma. Eh, y fíjate que ese reporte nos enteramos de la manera más curiosa. A través de un médico. Esta persona, uno de los testigos, fue a una consulta y era tal el nerviosismo, porque el doctor se se comunicó con nosotros, con la agrupación ION, y él dice que a esta persona lo notaba muy nervioso, hasta que en un momento determinado, esta persona le pregunta al doctor si usted creía en los ovnis, le dice él. Y el doctor, bastante extrañado, le dice sí lo que he visto en televisión. Eh, ¿Le puede contar algo? Y comienza a relatar la experiencia que habían vivido en la noche anterior. Y el médico lo halló tan eh, eh, muy nervioso, transpiraba casi lado dice, que él eh, buscó y se comunicó con nosotros, dio con no nuestro correo, y así de esa manera nos pudimos enterar de este tipo de, de, de situación que vivieron estos pescadores. Eh, y así como tantos otros, por ejemplo, de un objeto también que se ve cercano acá al sector de Valparaíso, a plena luz día, un objeto que no se condice. Ahí también en el libro hacemos hincapié en la posibilidad de un blimps. Recordemos que los blimps son pequeños cepelines que son utilizados para publicidad, que en, en el interior son iluminados, que comúnmente se, se, se utilizan de, de, en la jornada nocturna. Pero que era prácticamente de día ver un objeto aparecer dentro de los edificios y se desaparece de, de la nada. Entonces, situaciones como esa son muy difíciles de poder llegar a, a, a un punto determinado y decir, ¿sabes qué? Esto tiene una explicación convencional. No la tiene. O sea, personas que tienen esa experiencia y se trastocan de por vida. O sea, tú las ves, hay un, un cambio de conciencia, de, 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 de entablar otro tipo de, de, de relación con, con su entorno, eh, con su misma familia. Incluso ellos decían, yo no se lo conté ni a mi propio entorno familiar porque yo sabía que quizás no lo iban a tomar de buenas a primeras. Y muchas personas, me ha tocado conversar con ellas, que no se lo comentan a nadie. Es decir, se guardan su experiencia. Entonces, eso te, te da a entender de que quizás cuántas situaciones hay más por ahí que no lo hemos enterado. Yo les comentaba acerca de, de, de esta persona que su investidura militar, se dedicó a hablar abiertamente del, del tema del, de los objetos submarinos no identificados. Él no tuvo ningún empacho, ni ningún tapujo en poder hablar. Sí, nosotros vivimos a mediados de la década del 60 situaciones que no pudimos explicar hasta el día de hoy. Y así. Ahora, este tipo de situaciones muchas veces ocurren a personal de, 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 de la Marina y claro, muchas veces no lo van a conocer de manera oficial. Y eso lo conocemos por las vías poco convencionales. Es decir, se acercan a uno y te comentan, ¿sabes qué? Yo estaba en ejercicio en, en tal fecha y nos tocó ver un objeto. O sea, no solamente una luminosidad, sino también se ven, se ven objetos. Ahora, hay un detalle y con esto termino. Hay una serie de incidentes que ocurrieron eh, en la década del 70, acá en Chile. Especialmente lo que fue Camino al Norte, un submarino, Pena Luz Día. Iban en la cubierta, en la torre que tienen ellos. Cuando de improviso uno de ellos veo una luminosidad que se acerca al continente, tipo 4 o 5 de la tarde. Entonces él dijo: Esto debe ser un avión. Eh, y aquí entramos un poco a, a, a los detalles de lo que son los avistamientos, para que ustedes vayan entendiendo la, la, la diversidad de manifestaciones lumínicas. Y esta luz se venía acercando, acercando, pero cuando la tiene a pocos metros, ve una esfera de fuego. Que tiraba lengüetas de fuego por todos lados. Él decía: Yo veía algo de fuego, no veía objeto, algo tecnológico, nada, solamente una esfera de fuego, que se puso delante del submarino y comenzó a andar a la par, a la misma velocidad. Él le pide información a radares, al radarista, si estaban viendo algo ahí en la pantalla. Y el radar le responde que no, no tenemos absolutamente ninguna traza, ningún eco de, de algún objeto cercano. Y ellos estaban viendo eso, y él comienza a llamar a, a parte de su tripulación para que pudieran ver, contemplar este fenómeno, y este fenómeno de improviso acelera de una, a una velocidad increíble y se pierde, digamos, en el horizonte. Situaciones que, su, que su, nos descolocan totalmente, porque no solamente se ven a ras del agua esferas de fuego, fíjate qué curioso, sino que emergen desde, la, desde el, debajo del agua, emerge esta esfera de fuego. O sea, contradiciendo nuevamente todas las leyes de nuestra física. Yo te digo, son, son esos pequeños grandes detalles que te llaman a la gran interrogante. O sea, ¿con, ¿con qué lo estamos enfrentando? ¿Contra qué este tipo de fenómenos o manifestaciones totalmente increíble, Que como dices tú, la casuística sudamericana es bastante rica. Yo creo que ahí Rodrigo también debería hacer hincapié, o alguno de mis colegas. En el famoso caso de la Isla Roberts, donde un grupo de científicos están en presencia no de luces, sino derechamente de objetos. A, a ver, a ver, platíquenos eso de la Isla Roberts. ¿Quién, quién desea? de cualquiera de los ¿Cuál dos? De los dos. <risa> <risa> adelante, adelante. Bueno, el, el caso de la Isla Roberts es un caso emblemático chileno que. Fíjate que estuvo bastante, o sea, fue dado a conocer de manera pública gracias a una agrupación que se llamaba OVNI Chile, que fue un, un, un caso de cuatro científicos que estaban en la isla Robert, en el, la Southland del Sur, en el archipiélago que está antes del, del continente antártico, donde están las bases militares chilenas. Y cuatro científicos fueron para hacer mediciones desde diciembre hasta enero, de, desde diciembre del 55 al 20 de enero del 56 pasar la Navidad y el Año Nuevo ahí, en preparación del año geofísico mundial que se eh, desarrolló el año siguiente. Entonces estos cuatro científicos se les echó a perder la radio y eh, entre el 8 y 9 de enero observaron durante 36 horas dos objetos que tuvieron, eh, ellos los midieron y tenían un, un diámetro de aproximadamente 125 metros, por 25 o 20 metros de, de ancho. Esto lo acompañó, vuelvo a insistir, 36 horas. Pero uno de ellos, en un momento de un cambio de luces, eh, o de, de una suerte como de brillo con, el, con un espejo con el sol, salió de su posición porque estaban eh, colocados de manera horizontal, o sea, perdón, vertical, no horizontal. Nosotros estamos acostumbrados a que el ovni, el, el fenómeno anómalo o el plato volador siempre está de manera horizontal. Esto está vertical, muy similar a cómo aparecen estos aparatos en la película de Raipa. Entonces, eh, uno de ellos sale de esta. Formación o del lugar donde se encontraban estacionarios y pasa adelante, los cuatro científicos frente a la isla, eh, haciendo un cambio de pasando por toda la gama de colores y una velocidad que el propio eh, uno de los testigos que después hace público esto lo calcularon más o menos como 40.000 kilómetros por hora y sin ningún ruido. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, como la radio, se echó a perder. Eh, y estaba previsto que los fueran a sacar de la isla el 20 de enero. La fragata va los fue a buscar el 12 de enero, es decir, ocho días antes. Y dado el, el acontecimiento que había sucedido, eh, terminó el 9. Estamos hablando que fueron a buscarlo prácticamente dos días y medio después del incidente. Entonces, estaban con, con la información como muy fresca. Llegaron los formularios, entregaron toda la evidencia, fotografías, mediciones y los dejaron en Punta Arenas y nunca más supieron de nada. Nunca más supieron de los datos, de la evidencia, de la fotografía, de las mediciones, de nada. Entonces, el, el, digamos, uno de los principales científicos ahí, que es Jorge Moder, era un glaciólogo, un doctor en glaciología, dado esta situación y dado que además fue asombroso este, este, este avistamiento, él en forma paralela a su trabajo académico y profesional se hizo ufólogo e integró este grupo que se llama Ofni Chile, que contribuyó con la primera agrupación oficial que se creó en Chile en el año 1968, que era la Comisión Bravo, que es una agrupación que nació desde la Dirección Meteorológica de Chile encabezada por don Sergio Napoleón Bravo. Bueno, Jorge Moder es el ejemplo que nosotros señalamos en el libro clásico de lo que Jacques Vallée llama el colegio invisible, es decir, científicos y académicos que han sido testigos o protagonistas de incidentes de esta magnitud y que por una suerte de, incluso hasta complejo, o evitar que sus pares los desacrediten, como ya mencioné varios ejemplos de otros científicos, hacen su investigación ufológica de manera subterránea, absolutamente en silencio y ojalá sin que nadie sepa que ellos están metidos en el tema para evitar que sean, eh, digamos, desacreditados o tratados de locos. Y en ese aspecto, Jorge Modell fue uno de los principales eh, precursores de OVNI Chile, y esto lo hizo público, y este caso salió incluso en la prensa, pero, pero extrañamente, y eso es lo que a nosotros nos sorprende, no se supo de esto hasta el año 2016, que el investigador argentino eh, Rubén Gurú Morales hace o saca un libro que se llama Los OVNIs de la Antártica, y ahí sale completo este caso que es la primera vez que se hace público de forma, yo diría, eh, contemporánea, porque después de estos reportajes o estos boletines de OVNI Chile de la década del 60, nadie más habló de este caso salvo Luis Altamirano, que, eh, de hecho, proyectamos un libro que se llama El legal nivel hongo, eh, Luis Altamirano, dentro de los archivos que tenía, y siempre cuando lo, lo entrevistaban decía que para él el caso de la isla Robert era uno de los más increíbles, que a él lo mantenían, eh, pendiente de lo que significa este fenómeno por, por la complejidad del, 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 del caso y al mismo tiempo por, por la validez de los testigos. Porque en realidad los cuatro testigos, eh, en cierto modo y en forma posterior, fueron confirmando esta información que es la que yo hoy día señalo de manera muy resumida, pero que demuestran que es uno de los casos más importantes a nivel global, ni siquiera a nivel chileno. Bueno, ese caso lo mencionamos acá en el libro no como, como un caso de estudio, sino que como ejemplo del colegio invisible, que en muchos aspectos hay grandes investigadores que son a su vez científicos o militares o pilotos o lo que sea, pero que no sacan a la luz su condición o su interés por el por el fenómeno que nos convoca por el por el miedo por el miedo a ser ridículo a que lo desacrediten a que lo a que lo traten como, como trataron a Avilov antes de, 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 del 2021, porque Avilov sacó su libro extraterrestre en 2020. Si él lo hubiera sacado después del informe del Pentágono, nadie hubiera hablado de Avilov. Pero cuando, cuando hizo presente su libro proponiendo una hipótesis de trabajo para el famoso, la famosa roca Omoa-Moa, fue pero destrozado desde el punto de vista académico. O sea, le, le dijeron de todo. Entonces ahí demuestra que, en cierto modo, la, los resguardos que tomó don Jorge Moer fueron absolutamente válidos porque había un positivismo absolutamente eh, abusivo. Y en ese sentido, acá lo hacemos presente de que hoy día ya, gracias a, a toda esta desclasificación, hoy día ya no se, no se reguliza alguien que hable de este tema. Es decir, se nota otro enfoque y eso es lo más, lo más importante y lo que hay que rescatar. Claro, claro, exactamente. Rodrigo fue en salida. Adelante, te escuchamos. Ahí sí. Ahí está, ahí está, ahí te escuchamos. ¿Y cuál era el, se me fue el contenido de la pregunta? Así es, a... sí, que, que dentro de todo esta, eh, los casos que ustedes están abordando, desde luego cada ya. uno de ustedes ha abordado y ha publicado uno de los más importantes, pero aquí, ¿cuál consideras eh, que pudiera marcar un antes y un después dentro de esto? Más allá de los que ya se han abordado aquí. Ah, de los casos importantes. Mira, hay un caso que también abordamos, que no es menor, en el libro, que creo que a mí me, me, me ha resonado harto, que el caso de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Eh, porque es como el caso Big Water chileno. Eh, porque aquí estamos hablando de la incursión de OVNI dentro de la unidad militar, donde se preparan ahí a los... Estamento más importante de las Fuerzas Aéreas donde hacen carrera los, los, los generales y todo eso, y que hayan incursionado cinco objetos que estuvieron a vista y paciencia de unas personas en una ambulancia, que ven a su vez vos, uno de los integrantes, una especie de submarino sobre uno de los árboles, eh, que logran hacer un video eh, de parte del incidente, con todas las implicancias esas que tuvo, dije, wow, qué. Qué impresionante eso, qué impresionante es un incidente OVNI dentro de una unidad militar, capturado, eh, investigado, y ojo, siempre digo, uno como que mira para atrás, pero estas cosas van a volver a ocurrir. Vamos, estamos atentos, cómo irá a ser el, 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 el caso cumbre del día de mañana, cuando hablo de casos cumbre son como la noche oficial de los ovnis en mayo del 86, el descenso del OVNI en... en en la escuela Ariela, ya en, en, en el caso Rua, eh, yo creo que esto va a volver, van a volver a ocurrir esta instancia. Ahora, ¿cómo nos va a pillar esto ya día todos tenemos cámaras y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo ir a hacer la recepción del público cuando vengan estos casos? Es lo que yo estoy aguardando. Pero creo que ese caso lo, lo destaco. Y, y eso, insisto, hay que estar atentos a. A, a que venga una incursión por parte del ministerio en esta época y vamos a ver cómo eso nos, nos va a pillar, claro, exactamente. Muy bien, ¿dónde la gente puede adquirir este libro? OVNIS desde Chile, en dónde la gente, Marcelo, este Rodrigo Fuensalida o Rodrigo Bravo, díganos dónde. Bueno, eh, sí. a través de la plataforma www.editorialdigital.cl editorialdigital.cl. Ustedes pueden escribir ahí y ahí se hacen todas las digamos la, las maniobras para que pueda llegar a, a Buen Puerto ahí el libro. rodrigo es para Braula. Chile. Para sí, Chile, Exactamente. Okay. Eso es para Chile. Sí. Claro, eso es para Chile y la plataforma Amazon está disponible tanto en formato digital Kindle o en formato tapa blanda. Mm, y eso sí. está para todo el mundo. Perfecto, o sea que no hay ningún pretexto, ¿no? Exacto. No de que ah yo vivo en México, sí. ah yo vivo en Estados, no, 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 aquí es de manera global que ustedes que nos miran en estos momentos pueden adquirir este libro. Es un libro que, mire usted, ya tengo aquí que me lo han obsequiado mis queridos amigos, OVNIS desde Chile, la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas, escrito por Marcelo Moya, Rodrigo Fuenzalida, Rodrigo Bravo, prólogo de Manuel Carballal y de la editorial digital. Así que ustedes lo pueden adquirir, ustedes pueden enterarse de lo más importante de la casuística de los ovnis allá en Chile, y yo creo que esto va a servir de mucho para seguir entendiendo que no solamente Estados Unidos tiene cosas buenas y, y, y esa confirmación oficial, sino que también ustedes allá en América del Sur, allá en su país, en Chile, también existe esta casuística y que yo creo que entre todos... Podemos ayudar a que esto se dé a conocer y que la ciudadanía en general esté enterada de todo lo que tenemos en Latinoamérica. Exactamente, yo recojo tus palabras, querido Hannan. Efectivamente, siempre estamos mirando para Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que hizo con, con todos estos proyectos emblemáticos? El Libro Azul, como bien digo, el proyecto Gratch, el proyecto Signo, y, y qué es lo que pasa de Centroamérica hacia abajo. O sea. Claro. Yo creo que la casuística es muy rica en detalles. Eh, acabamos de comentar, por ejemplo, el incidente de Isla Robert, donde estos objetos se movilizaban y hay un detalle también que cambiaban de colores, es decir, algo algo un poco lo que retomó también en el libro Los Sin Nombre que acabo de mencionar, donde en la década del 60 se hacían recopilaciones de toda esta casuística a nivel nacional, chilena. Eh, yo creo que todavía falta mucho por entregar. Eh, si bien es cierto, yo creo que cada país tiene su tesoro guardado, tiene su caja de Pandora con respecto al fenómeno. Bien lo, lo, lo dijeron mis colegas acá, yo creo que quizás, ¿cuál va a ser el próximo caso? Eh, por acá se nombró a, a la noche de los OVNIs, Brasil 1986, pero también pasó en Bélgica en los 90, cuando claro. Wilfred de Brouwer una, da una conferencia de prensa con los pilotos, y ellos muestran derechamente, abiertamente las grabaciones, de, de, digamos que realizaron lo, los aviones con respecto a este pequeño objeto que se movilizaba de manera errática y una velocidad increíble. Eh, yo creo que eh, quizás con qué nos vamos a encontrar próximamente, así que yo creo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, nuestras antenitas de Marciano bien paradas. Para ver qué es lo que, que puede venir. Así que a estar atento. Atento, amigas y amigos. Perfecto. Ahí está. Pues muy bien. Pues yo quiero agradecerles que hayan estado aquí hasta no. esta noche. Muchas gracias. Gracias por eh, venirnos a presentar este libro, OVNIS desde Chile. Así que bueno, pues ahí lo están mirando todos ustedes. Los invito para que lo lean, lo invito para que lo adquiera, ya sea en formato digital o en formato en papel. Que bueno, ya para mi edad yo no, yo todavía no me adapto a lo digital, me cuesta mucho. Yo trabajo. tampoco. Yo, tampoco <laughs> poco. yo incluso estoy, hasta yo estoy entusiasmado con la lectura, te digo. Es increíble. <laughs> Claro, exacto, pero, pero pero es que sí, yo, yo no, no, no me adapto, pues. Eh, eh, mi, en mi generación, en nuestra generación, pues era todo en papel y en físico. Ahora veo que a los jovencitos están todo en digital. y Yo no, no, no puedo, no puedo. Pero bueno, ya sea en digital o en papel, ya usted lo puede adquirir, puede eh, comprar este libro, así que los invitamos para que estén ahí muy al pendiente de todo lo que han publicado Marcelo Moya, Rodrigo Fuensalida y Rodrigo Bravo en este libro de ovnis desde Chile de la editorial Digital. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes. Pues muchas gracias. Yo les agradezco, Marcelo, muchas gracias por haber estado acá esta noche con nosotros. Ando la invitación sí. para que lea la gente tu libro, de favor. Sí, muchas gracias por la invitación, amigo Johan. También un fuerte abrazo para todas nuestras amigas y amigos hermanos mexicanos y todas las personas que nos están viendo, pero un abrazo, pero apretado, apretado desde acá, desde Chile. Y bueno, tal cual como dices tú, adquieran este libro que lo hicimos con mucho cariño, con mucho trabajo, eh, amanecías, pero lo bueno que ya está. Así que el público se puede llevar un buen material y tal cual como dices tú, qué es lo que está pasando en el cono sudamericano. Así que muchas gracias, amigo mío. Al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, Bra Rodrigo Bravo. Muchas gracias también por haber estado aquí esta noche y pues haber eh, eh, ayudado para que se organizara esta presentación aquí con nosotros hoy en la Insólita Experiencia. Muchas gracias, Rodrigo Bravo. No, gracias a ti, Lennon, por, por tu constante apoyo para con nosotros. En realidad, no tan solo desde este, este libro, que es una obra reciente, sino que desde ya varios años que que nos conocemos eh, virtualmente y, y siempre hemos tenido una, una, una fraternidad que da gusto y que ojalá se contagie con algunas personas que a veces no entienden cuál es el, el, el verdadero sentido de estas cosas. Así que estamos muy agradecidos, gracias por la invitación, gracias por eh, la oportunidad de poder presentar y exponer parte de lo que ha sido este trabajo, que como bien dijo Marcelo y yo sé que Rodrigo también piensa lo mismo, ha costado mucho sacrificio, han sido muchas horas y meses y años detrás de esto. Así que estamos muy contentos de poder materializarlo. Y claro. bueno, mi, mi saludo a tu canal, un abrazo para ti, para los Urdes, muchas gracias por, eh, por, por, por siempre estar presente y, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, te agradezco, eh, Rodrigo Bravo. Y vamos, Bravo. vamos también. Muchas gracias, Rodrigo Fuensalida, por haber estado aquí esta noche con nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo esa casuística tan rica de tu país. Muchas gracias a ti Johanna, la verdad que nos hemos sido sí. sumamente cómodos, felices de estar en tu canal, en tremendo canal que tienes, con muchas amigas y amigos que se nutren de buena información, así que agradecido, voy a dejar igual mis redes, eh, estoy en Instagram, como Rodrigo Fuenzalida H, Rodrigo Fuenzalida H en Instagram, y en eh, YouTube, Rodrigo Fuenzalida también me pueden ubicar, así que te dejamos un gran abrazo, Muchas gracias por, por este contacto y bueno, a estar atento ahí, sí. a, ahí sí. a los cielos y a las noticias. Exactamente. Pues muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. gracias. Pues muchas gracias a los compañeros de Chile Acá. que esta noche nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, pues a los compañeros de Chile que han estado aquí esta noche y que nos han ayudado, le digo a usted a entender esa casuística tan rica, esa casuística. Eh, pues alucinante con estas experiencias, estos casos, y los invito, le digo a usted, los invito para que adquieran este libro, OVNIS desde Chile, la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas, Marcelo Moya, Rodrigo Fuenzalida, Rodrigo Bravo, prólogo, Manuel Carballal. La editorial es digital y ustedes la pueden comprar desde luego en Chile o lo pueden ustedes adquirir este libro a través de Amazon. Así que no tiene ningún pretexto para no adquirirlo, no tiene ningún pretexto para no leerlo, usted no tiene ningún pretexto para no estar enterado de estos casos que nos mencionaron algunos de los más importantes, pero que usted en, esta, en este libro van a encontrar muchos casos, son, son casos pequeños, bueno, breves pero con todo lo necesario para entender todo lo que está ocurriendo, viene ahí fotografías, mapas, bueno, en fin, viene todo muy, muy bien hecho. Y es un libro que les recomiendo ampliamente a todos ustedes, y, y desde luego, como siempre les he mencionado, tenemos que apoyar a los investigadores latinoamericanos, tenemos que apoyar desde la publicación de un libro, porque no es nada sencillo que las editoriales se involucren en, en publicar sobre el tema de los ovnis. Siempre las editoriales dicen: no, publiquemos todo lo que tú quieras, pero ovnis, no, eso no. Pero ¿por qué no? Pues porque no hay ventas, porque a nadie le interesa... Pero ¿cómo a nadie le interesa el hecho que tú no le hagas publicidad a un libro sobre estas temáticas? No quiere decir que no haya un interés de parte de la ciudadanía. Así que vamos a apoyar, que sea un éxito este libro, porque estoy seguro que en la medida en que le vaya bien a este libro, le irá bien a un, a un segundo libro y así sucesivamente. Y vamos a estar enterados de todo lo que implica la casuística ovni latinoamericana. Así que jóvenes, hay que apoyar, vamos a leerlo y después invitamos, si ustedes lo creen pertinente, nuevamente a los autores de este libro y nos vamos sobre preguntas exclusivamente sobre esa casuística tan rica que tienen en este libro. A que sí, jóvenes, pues claro, esto es así y siempre se pone bien chidillo todo cuando tenemos esta conversación con, con los investigadores, con la gente que sabe. Lo que siempre he dicho, el que sabe, sabe. A que sí. Y al que no lo sabe, pues lo anda buscando en internet. Nel, en este caso, son investigadores de campo, son personas que le dan seguimiento, que han estado en el lugar de los hechos, desde luego, y que ahora eh, tienen la oportunidad de pues publicarlo, presentarlo, para que todos nosotros nos enteremos de esa casuística tan rica y tan chidilla de allá de Chile. Voy con algunos de los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias, les agradezco un montón. Eh, dice por acá Rafael Rosaldo, ¿qué será o por qué si hago unas señas al cielo por la noche aparecen luces? Pues grábala Rafael, Nacho, gracias, Mister, viva Chile, señores, eso, Ana Laura, gracias, Sofía Gales, acá en Argentina hay mucho apoyo a estos libros, ay, pues bendito sea Dios que a ustedes sí les hacen caso, porque en México... Nos dicen, no, eso no existe, eso no sirve y eso no se vende. Ah, cálmate, ¿cómo no se va a vender? ¿Cómo no va a existir? ¿Cómo no va a haber interés? Pero es lo que les digo, que las grandes, grandes editoriales en México se cierran, pero o sea, no quieren. Es más, cuando hemos hablado con, con, con algunos de ellos y, y les decimos, ovni, sacan una veladora, le prenden, la prenden y así como que empiezan a. Ah, digo, cálmate, ¿eso qué? ¿Eso para qué? ¿Eso qué tiene que ver? Le digo, ¿qué no te has dado cuenta de las redes sociales que revientan en estos momentos con el tema? Pero se espantan, jóvenes. Dije, ah, cálmense. Eh, dice por acá, mmm, Josef, para nosotros no se llama bautizo, se llama tevila o inmersión y se hace en un río fuente donde corra agua y ya de grande se hace este. Ay Dios, ¿y eso de qué viene o okay, qué o por qué? ¿Quién, quién preguntó eso o okay? qué? Héctor Hernández, Nacho, habrá que tomar medida. Ahora porque, ahora que traen. Ana Laura, ayer fue cumple de Rafa Curbelón. ¿Y por qué no vino? ¿Qué? ¿Por qué nadie avisó? Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a Rafa. Rafa, que cumplas muchos años más. Espero que te la hayas pasado súper chidillo. Y bueno, que cumplas muchos, muchos oh, jóvenes. Feliciten a don Rafa. Adriana Ramos, gracias. Patricia, Johanna, nos vemos al rato. Eso. Ah, ay, ay, fire dice tremendo episodio, buenísimos invitados, gracias Roberto Morán. Hola amigo, recién llego al canal, manita arriba, vamos con esas manitas arriba, de favor jóvenes ilustres. Oigan, me ven bien, este, me escuchan bien. Hoy metí una configuración distinta a la transmisión, pero díganme, se ve bien, me escuchan bien, este, díganme por favor, o, o, o es igual que todos los días. Adriana Ramos, gracias por este super programa, ¿no? Gracias a ti, Nacho, gracias, Héctor, eh, Ana Laura, Silvia Castilleja, Discloser. Abrazo, Johanna, en tanto tiempo, gracias por estar acá. Juan Pérez, Johanna, en el caso del guaraní del sur de Argentina, ¿se sabe algo? Mm -mm, no, nada. De Juan Oscar Pérez, no. ¿Que sepa algo nuevo? No, nada. Arturo Garland, eh, buen programa, joven Johanna, gracias, Rafael, ok, lo haré una vez estaba en la calle y le dije a mi esposa oye y si hay algo y le señaló al cielo hacia el sur y traía una lámpara, bueno ahí se corta dice también Ana Laura eh, Bere gracias por los entrevistados buena información Patricia Rey Johanan si yo hubiera grabado todos los ovnis que he visto me envidiarían, pues comiénzalos a grabar Patricia, Marce muy buena entrevista, Chile tiene casos muy interesantes así como los de la comunidad Friendship sí Dice por acá, hay eh, excelente imagen y video. Magdalena, si ¿sí se escucha bien. Evelyn, todo está bien. Para mí, igual que siempre. <laughs> eh, Walter, Johanan, acá estamos tus Mercedes. ¡Eso! Muchas gracias. Eh, Juan Pérez, buena transmisión. Diana, gracias. Ro, Rafael, y wow, lo alumbró y me responde. Ok, grábalos, grábalos, todo eso. Dice por acá Patricia, sí, Johanan, te ves muy guapo. Ay, bueno, eso ya lo sé. Leandro Reyes. Hola, Johanan, se ve bien, alma, se escucha bien. Rafael, gracias. Violeta, gracias. Adriana, gracias. Bueno, pues vámonos. Nos vemos más tarde, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa especial. A que sí estuvo chido. Claro, estuvo súper interesante. Y bueno, vamos a comprar este libro. Vamos a apoyar a, lo, a nuestros amigos investigadores. Porque le digo a usted que si este libro que tengo en mis manos es un éxito, estoy seguro que nos van a deleitar en un futuro con más casos, con más investigación. Y, y eso es lo que todos queremos, que le vaya bien a la comunidad ovni. A los investigadores para que nos estén informando constantemente de lo que está ocurriendo en sus respectivos países. ¿A que sí, jóvenes? Pues claro, así debe de pasar. Así que. Mm, 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 mm. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Compartan este video. Antes de que se me vaya, regálenme una manita arriba. Y bueno, pues invite a todas las personas que usted considere para que vengan aquí, lo escuchen, lo miren y, y si les gusta, que se suscriban aquí a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias, los vemos más tarde, jóvenes de las insólitas experiencias. Bye bye.